días, es viernes 11 de agosto, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, un placer llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Aprovechamos también para saludar a quienes ya se unen a nuestra transmisión a través del 104.5 FM en Radio Sonora, información al instante. Buenos días, Manuel. Muy buenos días, también aprovechamos para saludar a nuestra comunidad en Facebook. Les decimos, como siempre, que ahí pueden dejar sus comentarios, sus opiniones sobre los temas a los que damos coberturas a través de los diferentes espacios de la Red Salvadoreña de Medios y, por supuesto, de Noticiero Hechos. Bueno, vamos a presentarle estas imágenes y así iniciamos contándole que hoy inicia la peregrinación por los 100 años del natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y con una misa, la Iglesia Católica inicia la conmemoración en Catedral Metropolitana. Varias arterias permanecerán cerradas durante esta mañana, diferentes puntos de la capital. Le llevaremos los detalles y hablaremos de las vías alternas que usted puede tomar en este viernes, que será un tanto diferente, sobre todo para las personas que van a viajar hasta el municipio de Soyapango, Ilopango y San Martín y otros puntos. Es parte de las informaciones que estamos ampliando en minutos. Desde ya le invitamos a que se quede con nosotros. También queremos saludar de manera muy especial a quienes nos acompañan a través de la red social Facebook. Si todavía no nos sigue, búsquenos como Noticiero Hechos Más. Nuestras tres emisiones de noticias se transmiten a través de esa plataforma. Así es, bueno, comenzábamos dándole datos sobre esta misa que se está desarrollando desde las 5 de la mañana y también les adelantamos datos sobre lo que está pasando y decíamos ya que va a haber el cierre de algunas vías. El Boulevard El Ejército desde las 7 hasta las 12 del mediodía va a permanecer cerrado en el sentido que va desde la zona de la Terminal de Oriente hasta el municipio de Soyapango para movilizar esta peregrinación. El carril del Citrans va a estar trabajando, aunque ellos dicen que todo va a depender de cómo esté la movilización por ese sector, que el servicio puede suspenderse en determinado momento. Por ahora, todo está funcionando con normalidad. Les invitamos a que estén pendientes de este espacio. Por supuesto, les vamos a estar dando toda la información respecto a lo que está ocurriendo en esa ruta hacia la zona de Soyapango. Muchos también, Manuel, estaban con la expectativa si se aprobaba un asueto justo para conmemorar esta fecha. Pues la noticia es que ayer hubo sesión plenaria y no se tomó ninguna decisión en ese sentido. No hubo acuerdo, no todos los partidos políticos estuvieron participando de esta iniciativa, así que se trabaja de forma normal. Muy importante que usted tenga en cuenta esta información que le vamos a estar presentando también de qué rutas alternas puede tomar, porque sí, algunas arterias se van a ver complicadas este día. Así es, y les decíamos que esta misa se está desarrollando en esos momentos. Vamos a ir con el periodista Luis López, quien está desde ya, desde muy temprano, dando cobertura a este acto religioso que da inicio a la peregrinación por el 100 los 100 años del natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, del Beato Romero. Vamos contigo, Luis López, un gusto escucharte esta mañana. Buenos días, Luis. Te escuchamos, Luis. Buenos días, compañeros, amigos televidentes de Canal 12. Bueno, nos encontramos aquí desde tempranas horas de la mañana, a las 5 de la mañana. Ya había bastante gente aquí en la cripta de Catedral Metropolitana, donde comienza este día precisamente la peregrinación en honor al natalicio de Monseñor Romero. Bueno, ya hay seguridad en el contorno de esta Catedral Metropolitana. La misa ya se está desarrollando en la cripta donde se encuentran los restos mortales de Monseñor Romero. Son cientos y cientos de personas que han venido a esta catedral, bueno, para primero participar en la misa y posteriormente iniciar la peregrinación. Esta será la imagen de Monseñor Romero, que estará encabezando la peregrinación, que saldrá a las 6 de la mañana de esta catedral. Se incorporará a la Alameda Juan Pablo II para agarrar la carretera panamericana, compañeros. Así el ambiente de seguridad, de entusiasmo también, de muchos peregrinos y de muchas personas también que han venido, bueno, a vender camisas y todo tipo de productos para esta peregrinación. Bueno, Luis, definitivamente que este me parece que es un punto importante porque ahí inicia toda esta peregrinación que va a culminar allá en la zona oriental. Recordemos que es una fecha muy importante para la comunidad católica y para todos los seguidores de Monseñor Romero, del Beato Romero, porque se inicia la celebración de los 100 años de su natalicio. Luis.
Luis. Y bueno, la misa estaba programada para las 5 de la mañana. Compañeros, bueno, como decíamos, ya están bastantes cientos de personas dentro de la cripta de Catedral Metropolitana, donde se está desarrollando la misa que está siendo presidida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Aras. Desde las 5 de la mañana ha habido bastante movimiento aquí en el contorno de Catedral Metropolitana, de las personas que han venido preparadas para participar de esta primera peregrinación hacia Ciudad Barrios en San Miguel, como parte de las celebraciones del natalicio de Monseñor Romero. Bueno, como decíamos, esta es la imagen que ya está siendo preparada, la imagen que vino, por cierto, de Estados Unidos hace poco para incorporarse a esta peregrinación, la que encabezará la peregrinación hacia Ciudad Barrios. Es la imagen de Monseñor Romero y una cantidad de gente, como decimos, ha venido y ya se encuentra participando de esta misa inicial en la cripta donde se encuentra el cuerpo de Monseñor Romero. Sí, bueno, eso mencionábamos, Luis, que a las 5 de la mañana estaba programada el inicio de la misa, pero después de esto se viene ya la peregrinación y es importante que lo tomen en cuenta las personas que normalmente circulan por estas vías en los contornos de Catedral Metropolitana, porque aquí inicia, pero en el transcurso de la mañana seguramente habrá afectaciones. Así, sobre todo, Luis, en la zona del Boulevard del Ejército. Principalmente sobre el Boulevard del Ejército, Luis, por la cantidad de gente que se va a movilizar. Ya les decíamos que hay un dispositivo de cierre desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Se estima que la peregrinación se va a estar moviendo, por lo menos, imagínate, muy lento, y por esas situaciones que se optó por el cierre. Entonces todo el tráfico va a estar siendo desviado hacia la zona de la calle Agua Caliente, el tráfico que viaja desde la terminal de Oriente hacia el municipio de Soyapango y otros puntos cercanos a ese municipio. Decíamos que esto va a ser, digamos, vigilado por elementos de la Policía Nacional Civil. Así que si usted va a viajar de otro punto del país hacia la zona de Soyapango y va a transitar por el Boulevard del Ejército, tome sus precauciones, porque si no se va a encontrar con este cierre, sobre todo el cierre que decíamos y repetimos, comienza desde la zona de la terminal de Oriente, por una harinera que está en ese sector, hacia la zona del municipio de Soyapango. Datos importantes que usted debe tomar en cuenta esta mañana de viernes. Recordemos que los viernes siempre es un tanto atípico el tráfico y esto pues lo hará mucho más en esa zona, el Boulevard del Ejército. Nos estaremos enlazando contigo más adelante, Luis, para darle seguimiento a esta información. Efectivamente, y es de tomar en cuenta, solo un dato más, que las vías alternas es, por ejemplo, la calle El Guaje, que va a salir a la zona de San Marcos, también la carretera de Oro, y también el llamado a las personas o los automovilistas que van a utilizar la carretera Panamericana, que este día mejor utilicen la carretera Litoral, los que se van a ir hacia la zona oriental de nuestro país. Bueno, ahí tenemos parte de las coberturas esta mañana de Noticiero Hechos, dándole seguimiento a esta información. Así da inicio la celebración de los 100 años del natalicio del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tenemos más datos que entregarles esta mañana, así que les invitamos a que estén pendientes. Luis López va a continuar dándole seguimiento a esta información y vamos a tener más contactos en el transcurso de esta mañana de viernes. Nos estaremos enlazando más adelante, pero también hay otras noticias que queremos compartirle en esta emisión. Le contamos que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo ayer que durante las entrevistas para investigar el caso Tregua entre pandillas, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, admitió haber recibido $25,000 cuando era ministro de Justicia y Seguridad. Motivos suficientes, según el Ministerio Público, para restar credibilidad a la declaración de Payés en los tribunales. Bueno, y tenemos otros temas también. Continúa la polémica por la solicitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que se aborde el problema de su país en una reunión de cancilleres en San Salvador. Esta vez el empresario y aspirante a una candidatura presidencial, Carlos Calleja, manifestó su rechazo y pidió dejar de lado las ideologías y abogar por la democracia. Durante las últimas horas fue capturado el alcalde del municipio de Tacuba, en Aguachapán. Joel Ramírez fue detenido en aparente estado de ebriedad. Iba acompañado de un presunto pandillero y le fueron incautadas armas de fuego.
Bueno, y vamos a saludar ya también a nuestros compañeros en la sala de Noticiero Hechos para que nos den un adelanto de sus informaciones. Vamos primero con Carlos Artiga. Buenos días, compañeros. Buen día, Carlos. Buenos días, Célida. Buenos días, Manuel. Un gusto estar en la compañía de Carla Carranza y Lorena Mengíbar también, que ya están listas. Y llegar al viernes, al fin de semana, nos vamos acercando a la mitad del mes de agosto y ya próximamente será esta semana que viene. Justamente eso que marca ya la cercanía con el mes de la independencia. Y hablando de eso, vamos a hablar también del torneo de fútbol Apertura, que va avanzando a pasos agigantados. Tendremos ya jornada número 3 este fin de semana. Tendremos también a ustedes, para que usted nos acompañe. Estamos apenas comenzando en estas 2 horas y media de información aproximadamente. Bueno, mientras tanto pasamos también con nuestra compañera Carla Carranza, que tiene ya también más información que compartir con nosotros, Carla. Gracias, Lore. Y en este momento nos vamos a enlazar con el periodista Julio Guevara, quien ya se encuentra en las calles de la capital para brindarnos información. Julio, buenos días. Hola, compañero, buenos días. Estoy en la Juan Pablo II. Acá pasará la peregrinación dentro de unos minutos. Esto significa que la carga vehicular se verá afectada. Sin embargo, ante esta situación, la Policía Nacional Civil, Subdirección de Tránsito específicamente, y miembros del Cuerpo de Agentes Municipales Metropolitanos, en este caso, tienen planificado un dispositivo para evitar la carga vehicular en la Juan Pablo II. Se han habilitado rutas alternas. Por el momento, todo luce normal. Estamos cerca del punto de las 52. Para que tengan una referencia, les cuento que la carga vehicular está complicada en este momento cerca de la terminal de Oriente. ¿Por qué razón? Porque ya se comenzó a cerrar un tramo del Boulevard del Ejército, siempre por el paso de la peregrinación. Recordemos, si usted piensa transitar en esta zona desde el final de la Juan Pablo y el inicio del Boulevard del Ejército, busque rutas alternas de un solo. Si usted viene de la zona de Soyapango, recordemos que Agua Caliente es una de las calles primordiales para transitar en este momento, siempre por el paso de la peregrinación. Los cierres de calles solamente van a durar algunas horas, tal como lo han dicho las autoridades. Estaremos pendientes para seguir informando, compañeros. Bien, Julio, muchas gracias por comentarnos cómo se encuentra el tráfico vehicular sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. Está bastante despejado. Más adelante volvemos a conversar contigo para que nos amplíes más información. Mientras tanto, les comento que en esta emisión vamos a estar profundizando un poco sobre la situación que continúa viviendo Venezuela. Información nacional con Célida Emanuel. Así es. Bueno, recordemos que este es un viernes diferente, sobre todo para la comunidad católica. Hoy inician las celebraciones de los 100 años del natalicio del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Hay una serie de actividades, ya les mostrábamos en un inicio la misa que se está desarrollando en la cripta de Catedral Metropolitana. Datos importantes que usted debe saber sobre esta situación. Esta misa es el punto de partida de una peregrinación que va a culminar en Ciudad Barrios, allá en el departamento de San Miguel. Esa peregrinación ha obligado al cierre temporal del Boulevard El Ejército. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, el tráfico va a estar un tanto complicado para las personas que viajan hacia el municipio de Soyapango. La peregrinación ha obligado, como decíamos, al cierre de esto, y se va a dejar circulando solo las unidades que van desde la terminal de Oriente hacia el municipio de Soyapango. Hay todo un dispositivo de la Policía Nacional Civil para regular lo que pase ahí con el tráfico. Así es que, bueno, les invitamos a que se mantengan pendientes porque le vamos a traer todos los datos sobre esta actividad. Sí, bueno, de hecho las autoridades de la Policía Nacional Civil han dado declaraciones y han dado a conocer el dispositivo de seguridad que se va a implementar durante el recorrido de esta peregrinación por el motivo del natalicio del Beato Óscar Arnulfo Romero. Así que usted tiene que tener en cuenta que habrá cierres de calles, como tú lo mencionabas, Manuel, sobre todo en horas de la mañana de este día. Seguramente se va a complicar algunas arterias, pero le presentamos el reporte a continuación. Escuchemos. La carretera Panamericana será de uso exclusivo para la peregrinación de los 100 años del natalicio del Beato Óscar Arnulfo Romero, que partirá desde Catedral Metropolitana. Debido a la actividad, al menos 25 rutas urbanas y departamentales serán desviadas a partir de las 7 de la mañana en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. El primer cierre se realizará en la 50 Avenida Sur. Los vehículos se dirigirán hacia la calle Agua Caliente. En cuanto la peregrinación llegue a la altura de Cárcel de Mujeres, se habilitará únicamente un doble sentido, el carril que viene de Oriente a San Salvador. Vamos a tener la circulación exclusiva para la peregrinación en toda la Panamericana hasta llegar al redondel, al,
al derivador que está en San Martín. Entonces, de igual manera, de San Martín van a estar desviando todo el tráfico que viene hacia Ilopango o Soyapango sobre la carretera Panamericana, sobre la carretera de Oro. Los carriles segregados del Citrans serán habilitados hasta la altura de Plaza Mundo en Soyapango. Ahí el tráfico se desviará hacia la calle Rosario Sur. Porque nosotros vamos a meter a toda la peregrinación sobre el Bulevar del Ejército. No vamos a permitir de que vehículos sobre el Bulevar del Ejército circulen en ese momento. El carril segregado del Citrans se mantiene activo. Autoridades recomiendan a quienes viajan desde el occidente del país tomar la carretera de Oro. Entre las rutas alternas están el desvío de la calle Amatepec hacia Santa Marta, el redondel de Sierra Morena que conduce a la calle El Guaje y el bulevar San Bartolo que dirige hacia la calle de Oro. No queremos lamentar ningún accidente con alguien que se nos meta ahí en la circulación donde va caminando los participantes de la peregrinación. Nosotros recomendamos que al público que viene del sector de Occidente tomen exclusivamente la carretera de Oro para no verse envuelto en este desvío de tráfico que vamos a tener. Serán 17 kilómetros de peregrinación recorridos en aproximadamente 5 horas y en los que agentes de la PNC de Soyapango brindarán seguridad hasta llegar a San Pedro Perulapán. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Kelly Abrego. Y en la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa estaba en estudio una petición para que se declarara asueto el día 15 de agosto. Una situación que ha generado polémica y que ha dividido las posiciones de los diferentes partidos políticos. Llegó la sesión plenaria, tuvo lugar el día de ayer y vamos a conocer qué fue lo que pasó cuando se discutió este tema. Veamos. Petición para decretar el 15 de agosto como asueto remunerado no alcanzó el respaldo para su aprobación durante la sesión plenaria y es que apenas logró 31 votos de 43 necesarios para su aval. El FMLN lamentó la medida que iba a beneficiar al sector público. En algunos actos públicos la gente de derecha, particularmente de Arena, se hace presente, quieren estar ahí hasta en la mesa principal, pero a la hora de decidir una acción importante de país, en realidad se retractan. Digo que es lamentable y como migueleño uno se siente de verdad ofendido porque lo de Monseñor para el sector público no afectaba al sector que ellos defienden tanto como es el sector privado. Ellos establecen que no dan asueto porque un asueto significa pérdida económica para la empresa privada. Arena dijo que se tenía que hacer una planificación de los días donde no se elaboran. Además que tomar esa medida afectaría económicamente al país. Ahorita de una vacación prácticamente este país y una semana después prácticamente o dos semanas después tener otra vacación más. Creemos que estas cosas no deben de hacerse acá. Lo que había planteado justamente desde un inicio de año para haber dicho, miren, podemos realmente tener estos días de asueto para que al final ya los salvadoreños conozcan de qué sirve justamente, por ejemplo, que siga trabajando el sector privado y va a estar cerrado todo el sector público para hacer cualquier trámite administrativo que valga la pena o que se necesite, realmente no se podría. Para el martes 15 de agosto se espera una serie de actividades religiosas en diferentes partes de El Salvador para conmemorar los 100 años de nacimiento de Monseñor Romero. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Bueno, ya le decíamos, es importante que usted preste mucha atención. Hay algunas vías alternas que puede tomar por el cierre temporal de esta arteria principal. Así que nos estamos enlazando con Néstor Hernández, que nos tiene los detalles. Cuéntanos, Néstor, ¿qué vía alterna podemos tomar al Boulevard El Ejército? Compañero, buenos días. Nos hemos venido hasta el sector donde inicia ya la calle Agua Caliente. Porque, importante la información, desde muy temprano que arranque esta peregrinación por parte de la Iglesia Católica, que va a estar buscando desde Catedral Metropolitana y para llegar pues, en los próximos 3 días hasta Ciudad Barrios, decirle que si se tiene pensado iniciar a las 6 de la mañana, el Bulevar del Ejército estará completamente cerrado a eso de las 7 de la mañana. Así que por eso es de que ya se comienza a ver la carga vehicular, el hecho de que muchos automovilistas desde muy temprano han salido de sus casas y ya a buscar su respectivo lugar de trabajo. 7 de la mañana iniciará acá en el sector, en la zona del Bulevar del Ejército, el cierre. Y esa será la vía alterna, buscar la calle Agua Caliente. Así que para tomar en cuenta esa situación, porque también cuando la peregrinación llegue a la altura de cárcel de mujeres sobre el Bulevar del Ejército, pues otra información adicional, el carril de oriente a San Salvador será habilitado en doble sentido, hasta el semáforo de Villafrío, y también el tráfico será
desviado al Boulevard San Bartolo y a la carretera de Oro. Así parte de la información, es por ello que ya ven desde muy temprano cómo se encuentra en este lugar, buscando los diferentes sectores, sobre todo porque allá se encuentra el sector del Boulevard del Ejército. Al llegar a ese paso de nivel, desde ahí estará cerrado y desde ahí se estarán desviando el tráfico a partir de las 7 de la mañana, con todo el apoyo por parte de la Policía Nacional Civil, según lo han anunciado, para esta peregrinación. Compañeros, así la información, regreso con ustedes hacia el estudio. Muchas gracias, Néstor, por el reporte. Y bueno, ya lo tiene usted ahí el dato. A partir de las 7 de la mañana se tiene previsto el cierre y a partir de ese momento, pues usted podrá utilizar esta vía alterna o será la opción que tendrá. Así es. Siempre nos preguntan, bueno, ¿y en qué sentido se va a cerrar el Boulevard del Ejército? El sentido que va de la Terminal de Oriente hacia la zona del municipio de Soyapango, para que ustedes lo tengan ahí muy claro respecto a esta actividad. Y todo el tráfico va a estar siendo desviado hacia la calle Agua Caliente, que ahí nos mostraba nuestro compañero Néstor Hernández. Pero vamos con más reportes de tráfico. Recordemos que es viernes y estamos pendientes de esta información y qué está pasando en las calles. Vamos contigo, Antonio Valladares. Buen día, Antonio. Buenos días, así es. Me he desplazado precisamente frente a la estación de Chitrans, ubicada en Soyapango. Cabe destacar que pese a que la arteria principal del Boulevard del Ejército será bloqueado por la peregrinación que se estará realizando, el carril del Citram sí se tendrá habilitado, y frente al lugar en el que nos encontramos precisamente, donde ustedes pueden observar en este momento está saliendo ese autobús del Citram, será el desvío que utilizarán para las personas que decidan ir sobre el carril segregado del Citram. Van a poder llegar hasta este punto y luego tendrán que hacer un desvío hacia la calle Rosario Sur. Esto debido a los dispositivos de seguridad que se mantendrán. Cabe mencionar, ya se hace ver un poco de carga vehicular a esta hora de la mañana, sobre todo en el sentido que viene de Ilopango, San Bartolo, y se dirigen hacia San Salvador. Hemos notado presencia de elementos de tránsito de la Policía Nacional Civil, quienes hace unos momentos al parecer ya estaban haciendo todos los preparativos para que a las 7:30 se haga efectivo el cierre de esta arteria. También hemos visto presencia de algunos elementos de la Fuerza Armada, quienes estarán precisamente coordinando que toda esta peregrinación se pueda desarrollar sin mayor inconveniente. Bastante actividad se puede notar ya en esta que es una de las principales calles de Soyapango. Falta esperar cómo se va a comportar el tráfico y cómo se estará manejando la situación acá cuando ya inicie la peregrinación, o precisamente cuando ya se esté desplazando por esta arteria. Así que por el momento, a los amigos que se van a transitar o vienen de la zona de Ilopango y van hacia San Salvador, ténganlo en cuenta, ya hay una notable carga de vehículos. Tómelo con paciencia, salga con tiempo para evitar verse envuelto en este tráfico. Así la información a esta hora de la mañana, compañeros. Bueno, gracias, Antonio. Ahí tenemos parte de la cobertura de los equipos de Noticiero Hechos para que usted tenga claro de lo que está ocurriendo en las calles. Eso es parte de lo que está ocurriendo. Recordemos que el cierre del Boulevard del Ejército nos mantiene a la expectativa y en este espacio queremos que usted tenga todos los datos certeros. Pero también hay información que se ha generado entre la noche y la madrugada. Situaciones que tienen que ver con tragedias, como por ejemplo, un elemento de la Policía Nacional Civil falleció en un accidente de tránsito sobre la 49 Avenida Sur, esto aquí en el departamento de San Salvador. El agente fue identificado como Jesús Antonio Molina Argueta, de 40 años, y estaba destacado en el puesto policial de Paraíso de Osorio, en el departamento de La Paz. Según las autoridades, un pickup impactó su motocicleta, haciéndole perder el control. Parte de las coberturas que han hecho nuestros equipos en horas de la noche y madrugada. Pero también hay otro hecho, un joven de aproximadamente 20 años de edad fue asesinado de varios disparos en la colonia La Cima 2 de Ilopango. La víctima no pudo ser identificada, según las autoridades, tenía tatuajes alusivos a pandillas, por lo que podría tratarse de una pugna interna. Vamos a estar muy pendientes porque esta es información recabada durante la noche y madrugada. Nuestros equipos estuvieron ahí y más adelante le presentamos el reporte completo. Así es, y con estas informaciones vamos a cerrar nuestra transmisión para el 104.5 FM de Radio Sonora. Gracias por habernos acompañado en esta primera media hora de información. Hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que viernes 11 de agosto de 2017 y estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo con esta peregrinación
en memoria del natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Se cumplen 100 años de su natalicio y una peregrinación de la Iglesia Católica sale desde San Salvador y se va a dirigir hasta la zona oriental. Eso hay que tener muy en cuenta. Habrá cierre de una arteria principal, estamos hablando del Boulevard del Ejército, y seguramente se verá complicado el tráfico. Nos vamos a estar enlazando con nuestros equipos que ya están dando cobertura a esta situación. Vamos con Julio Guevara, que también nos presenta las imágenes vía dron. Un gusto saludarte nuevamente, Julio. Bueno, gracias, igual. Les cuento, según el calendario de actividades, en este momento son las 6 de la mañana con un minuto y según los organizadores de esta peregrinación, a las 6 en punto saldría esta actividad desde la cripta de Monseñor Romero, saldría rumbo a la Juan Pablo II, lugar donde nos encontramos. ¿Qué quiere decir? Que en este momento inicia el dispositivo de las autoridades, la PNC y el CAM está pendiente de cerrar varias arterias de San Salvador para el paso de esta peregrinación. Significa de igual manera tráfico, más tráfico en esta zona. Recordemos lo complicado que es transitar acá. Y ahora, ¿se imaginan ustedes con un tramo del Boulevard del Ejército cerrado? La situación, sin lugar a dudas, empeorará. Bueno, hay muchas preguntas. ¿En qué consiste esta peregrinación y sobre todo las actividades de este día? Como les dije, a las 6 sale rumbo a la Juan Pablo II. De acá se trasladará hasta la zona de Cojutepeque. Se espera que llegue a la 1 de la tarde, donde se realizará un almuerzo. Luego, a las 4:30 p.m., el recibimiento de la peregrinación en San Rafael Cedros y entrega de esta a la diócesis de San Vicente. Las actividades continúan a las 6:30 p.m. con la Santa Eucaristía en la parroquia Santiago Apóstol de Apastepeque y finaliza a las 8 p.m. con una cena y acto de convivencia en encuentro fraterno. Son las actividades que se tienen programadas para este día. Recordemos que la actividad no termina ahora y el tráfico poco a poco, como estamos viendo desde lo alto, comienza a complicarse, compañeros, sobre todo en el final de la Juan Pablo II, buscando la zona oriente, punto de referencia, la zona de la terminal de Oriente. Sin embargo, la Juan Pablo II, buscando el centro de San Salvador, tal como lo están observando, por el momento no refleja nada de complicación para los automovilistas. Exactamente, Julio. Ahí tenemos parte de las actividades que se van a desarrollar este día. Recordemos que se van a dirigir hacia Ciudad Barrios, lugar donde nació Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ahí tenemos también nosotros la señal de Catedral Metropolitana. Todavía se está desarrollando la misa en la cripta, donde se está recordando pues, al beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero y sus 100 años y los 100 años de su natalicio. Las actividades, como decíamos, van a llevar al cierre de una vía principal, en este caso el Boulevard El Ejército. Desde temprano, incluso desde ayer, se ha estado advirtiendo a los ciudadanos sobre este cierre a fin de que busquen las vías alternas que han estado dando a conocer los elementos de tránsito de la Policía Nacional Civil. Bueno, vemos movimiento ahí en Catedral Metropolitana. Es muy probable que esté ya por concluir esa misa con la que iniciaban las actividades y estamos pendientes también de los reportes de todos nuestros equipos que se han desplazado a diferentes arterias para mantenernos monitoreando cómo está la situación, sobre todo del tráfico vehicular. Tenemos ya información que está lento el tránsito sobre la calle Agua Caliente, la calle que se convierte en la vía alterna por el cierre del Boulevard del Ejército. Recordemos que este cierre se implementa a partir de las 7. Sí, bueno, estábamos comentando que cuando muchas personas estaban ayer dándose cuenta de esta noticia, estaban anticipando ya esta cantidad de congestionamiento que iba a causar esta actividad. Es muy importante también tomar en cuenta que ya muchos salieron muy temprano de su casa o recomendaban incluso salir un poco más tarde. Hay declaraciones en estos momentos, escuchemos. Comenzamos en Catedral, tomamos la Juan Pablo II, luego nos dirigimos hacia Soyapango, donde las parroquias nos están esperando. No sé si podrían hacer tomas de ahí en este momento, ¿no? Las parroquias nos están esperando en el camino para ser solidarios con los peregrinos, los cuales llevarán agua, les llevarán comida, les llevarán dulce. Entonces es una fiesta total del pueblo, ¿no? Seguimos en Ilopango, después en todo el Boulevard del Ejército, vamos a Ilopango, llegamos de Ilopango al desvío de San Martín,
luego nos metemos a la Panamericana y vamos a llegar a Cojutepeque. En Cojutepeque, más o menos a la 1:30 de la tarde, vamos a tener alimentación de parte de las parroquias de Cojutepeque y luego terminamos esta primera etapa en San Rafael Cedros, donde le trasladamos la peregrinación a la diócesis de San Vicente. Son parte de las declaraciones de uno de los párrocos organizadores de esta peregrinación, compañeras. Bueno, ahí tenemos las declaraciones que están, se están virtiendo en Catedral Metropolitana, donde se ha desarrollado como el punto de partida de la peregrinación. Inició con una misa a eso de las 5 de la mañana y estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir en el tráfico, el impacto que esto puede tener en las actividades de las personas que se dirigen de San Salvador hacia el municipio de Soyapango. Estamos pendientes también del dispositivo que ha desarrollado la Policía Nacional Civil. Todo el tráfico se va a derivar hacia la calle Agua Caliente, pero también se han estado dando otras alternativas en las que pueden circular los automovilistas esta mañana. La peregrinación va para largo, ya vemos que van con al cierto retraso de la hora porque la misa comenzó a las 5 de la mañana, pero ellos tenían a las 6 ya como el punto de movilización. Pero esto, pues, sabemos que es una movilización grande de personas y esto pues, se va a retrasar en el transcurso del día. Bueno, habrá que estar pendiente, gracias a los equipos, a Julio, que desde muy temprano nos estaba mostrando las imágenes también desde la perspectiva aérea. Solo para retomar lo que se platicaba también hace poco, el asueto, que era algo que platicábamos acá, que estaban pidiendo, era para la siguiente semana, ¿no? Para el martes 15. Y tiene que ver con todos estos eventos. Con todas las actividades. Fíjate que este es un tema que ha estado siendo discutido en la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa. Ayer se tenía previsto que el dictamen entrara a la sesión plenaria. Al final esto no ocurrió. El dictamen ni siquiera logró entrar como parte de los puntos de agenda porque solo logró 31 votos. En este caso, solo los votos del partido FMLN. Recordemos que los otros partidos habían expresado sus reservas porque decían que no se había planificado el impacto que podía tener en las actividades productivas del país. Y bueno, ahí daban una serie de argumentos y al final pues esto quedó frustrado porque unos partidos querían que fuera tanto para el sector público como para el sector privado, mientras que luego otros dijeron que solo para el sector público. La situación derivó en una discusión que al final pues no pasó de eso, de ser una discusión y no hubo acuerdo. ¿No habrá sueto entonces tampoco? No. No hay. No hay porque no se tomó ninguna decisión ayer en la sesión plenaria y de ahí quedaría la próxima hasta el jueves de la siguiente semana. Célida, y uno se pregunta por qué no hacen como en Estados Unidos, a ver, tanto como con otros días, para no interrumpir, ¿verdad? Claro. Que se estipula, por ejemplo, para eso que querían hacer el asueto, el segundo domingo del mes de agosto. Exacto. O el tercer domingo del mes de agosto, no importa el día que caiga, pero sabes que el tercer domingo de agosto vas a conmemorar esto y no interrumpís nada. O sea, la cuestión es no ocupar un día hábil de la semana que va a tener algo. Sí, porque tomando en cuenta que no toda la población se va a hacer presente en los diferentes actos religiosos que se van a llevar a cabo en conmemoración de esta fecha, ¿no? Sino que estamos hablando de la feligresía, quienes acuden a los diferentes actos religiosos. Por ejemplo, ya veíamos que en este momento Catedral Metropolitana luce abarrotada. Hay mucha gente que va a participar en la peregrinación, sin embargo, no es toda la población. Entonces, considero que no era una decisión como que idónea, sí. Porque ¿cuántas afectaciones iba a traer esto para la empresa privada? Y por ser mayoría también estaban hablando que eran pérdidas económicas para ellos, ¿verdad? Privada. Poder tener que... Claro. Solventar un pago doble si es que hay necesidad de que... Porque, ajá, sí, bien, por ¿verdad? Diferentes razones. También muchos cuestionaban que el por qué se iniciaba con la peregrinación justo hoy, día viernes, que todavía fecha laboral. Muchos decían, bueno, pudo haber sido un domingo, que sabemos que las arterias están menos congestionadas y pues obviamente quienes más se ven afectados son quienes tienen una empresa y pues sus empleados seguramente llegarán tarde o tendrán algún inconveniente en ese sentido. Y de igual manera para la feligresía católica que quiera participar y tiene que trabajar, muy probablemente no podrán hacerlo, por lo menos esta mañana. Y bueno, hay que pensar, perdón Manuel, en todos los que, a ver, que tal vez sí son cristianos, pero no católicos, y que probablemente no compartan esto y que se vean afectados también por el tema del tráfico. Digo, hay que pensar en las otras personas también. Exactamente, bueno, decíamos que esto es una cantidad de actividades que ha programado la Iglesia Católica y decía, ayer yo conversaba con algunas personas que decían, mire, yo soy católico, pero siento de que todo esto ya se está saliendo como de control, y yo quisiera participar, pero de la forma que se está manejando, pues no me parece. Entonces, bueno, pero ahí están todas las actividades, pero eso no es todo. Ya estamos con la peregrinación.
Unión, se discutió lo del asueto, ahora falta porque hay una iniciativa incluso para cambiar el nombre a Ciudad Barrios. Ayer el cardenal Gregorio Sosa Chávez decía de que se quiere cambiar el nombre de Ciudad Barrios a Ciudad Romero. Este es otro punto que decían que va a generar algún tipo de discusión, porque recordemos que bueno, son situaciones que están en la agenda y que incluso ya ayer ya habían algunas discusiones sobre este punto. Y lo decía el cardenal, nosotros ya lo estamos analizando y vamos a darle impulso a esta propuesta. Sí, pero es bastante lógico, ¿verdad? Ya pensando que ya tenemos un aeropuerto Romero, una Boulevard Romero, tenemos ya también una Ciudad Romero. Es natural pensarlo, sobre todo donde él nació. Sí, sin embargo, sigue generando reacciones y opiniones encontradas, ¿verdad? Vamos también a estar muy pendientes. Hay otro aspecto importante que para este tipo de actividades hay mucho extranjero que viene al país y que gusta de participar de todo lo que tenga que ver con el Beato Romero, porque vemos en Catedral que no solamente la población salvadoreña. Es que, Carla, hay un dato que es innegable. Monseñor Romero ya es una figura universal, ya sí. No solo de los salvadoreños, y mucho extranjero le conoce como Romero de las Américas, y entonces recordemos que su imagen atrae a mucha gente, a muchos, digamos, feligreses católicos que quiere participar de todas las actividades. Entonces, creo que mucha gente está de acuerdo, y la figura, creo yo que es, impone respeto, ¿no? Entonces, pero recordemos que en medio de ese respeto también está la discusión sobre las acciones que se están tomando. También porque imagínate que hasta el Papa Francisco tomó en cuenta toda la imagen y todo el legado de Romero para nombrar cardenal a Monseñor Gregorio Rosa Chávez también. Entonces ha tenido impacto en la Iglesia Católica, no solo en nuestro país, sino que sí, en el mundo. Y ahí están los resultados. Mucho extranjero viene al país solo para participar de este tipo de actividades. Sí, bueno, yo quiero agradecer a las personas que están pendientes de nuestra transmisión a través de Facebook y de las demás redes sociales. Saludos en particular a Juan Carlos Amaya, que nos corresponde vía Twitter y nos dice: otra ruta alterna, Célida, para salir de Soyapango, y este dato es importante para las personas que circulan por la zona, es la calle que conecta con con Ciudad Delgado, ahí por la Ciudadela Don Bosco, para que lo tomen en consideración también. Ahí tenemos la imagen también en directo desde Catedral Metropolitana, ya ha concluido la misa, ya toda la comunidad católica está saliendo, porque recordemos que se van a dirigir hacia la Alameda Juan Pablo II, como decía uno de los organizadores, para comenzar con esta peregrinación, lo que implica que ya está más cerca el cierre del Boulevard El Ejército en este tramo que conduce desde la zona del Terminal de Oriente y también del punto de conexión entre el Boulevard Venezuela y el Boulevard El Ejército hasta el municipio de Soyapango, para que todas las unidades de transporte que van a llevar a todos estos ciudadanos hasta la zona oriental, pues se comiencen a movilizar. Datos importantes para las personas que están circulando o que se están movilizando de diferentes puntos del país hacia el municipio de Soyapango y que tienen que circular por el Boulevard El Ejército. Bueno, pero hay más noticias que queremos compartirles. 5 hechos que se han registrado en las últimas horas y a los cuales le damos seguimiento. Un aproximado de 25 trabajadores y una inversión de $90,000 serán necesarios para reparar la cárcava que se formó el mes pasado en un tramo de la calle San Antonio Abad en San Salvador. Los trabajos de reparación se han atrasado y, según el Fondo de Conservación Vial, se debe a las intensas lluvias que han afectado el área metropolitana. Con la inversión no se garantiza la recuperación total de la vía, ya que más lluvias pueden propiciar que nuevamente se forme una cárcava con estas características. Ahí tenemos datos sobre esta situación que está ocurriendo ahí con esa cárcava, pero hablemos también de economía. Productores de la zona oriental del país aseguran que las últimas lluvias han provocado daños en plantaciones, incluso dentro de invernaderos. Varias cooperativas reportan pérdidas. Las condiciones del clima podrían afectar plantaciones y por ende los resultados finales de la cosecha. No se han contabilizado los daños, pero sí se dijo que las afectaciones son en plantas que estaban por culminar su proceso. La preocupación entre agricultores crece porque podría significar destinar más fondos a la restauración de estos cultivos. La inversión extranjera directa neta en El Salvador se redujo en 6.2% el año pasado, siendo así la segunda más baja entre los países latinoamericanos, según informó la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El organismo regional de las Naciones Unidas informó que la inversión neta en El Salvador alcanzó los $374 millones al cierre del año pasado,
significa 25 millones menos que en 2015. Aclararon los motivos generales. Las economías reciben capitales extranjeros, pero también experimentan la salida de recursos, ya sea para pagos, préstamos u otras razones. Bueno, y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, estuvo de visita en el Centro para la Inserción Social de Menores en Tonacatepeque. El vicemandatario aseguró que el gobierno va a seguir persiguiendo el delito y golpeando a las estructuras y que también se invertirá dinero y ampliarían programas para jóvenes que ya están internos. Añadió que se trabaja en incluir más programas de reinserción con talleres como panadería, confección, carpintería, estructuras metálicas y sastrería. La generación de empleo es fundamental para la reinserción de estos jóvenes. La Procuraduría General de la República lanzó una campaña educativa para identificar y denunciar todo tipo de discriminación hacia la mujer. Es una forma de ir a la vanguardia de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes mediante la educación continua, según la titular de la institución. La campaña se ejecuta gracias a la cooperación internacional y Fundación Paz y Desarrollo. Se pretende que la discriminación no se naturalice y promueva. Hacemos banca con valores. Integral. Somos gente que va más allá. Presenta. Y en más información nacional, los diputados tendrán que analizar otra propuesta de pensiones. A diferencia de otras, esta al parecer podría ser respaldada por la mayoría de partidos políticos. Ingmar Batres con el informe. Todas las fracciones legislativas, a excepción del FMLN, ya habrían llegado a un consenso sobre una reforma al sistema de pensiones que acuerpa puntos de otras iniciativas, incluyendo la privada y la gubernamental. Arena dice que la otra semana formalizarán la petición para que esta sea estudiada por la Comisión de Hacienda del Congreso. Hemos hecho ese estudio de todas las propuestas y entonces hicimos esa reforma a las pensiones, ese nuevo proyecto que va a venir, es el integrador, diría yo, lo llamaría así, un integrador de todas las posiciones de los diferentes para poder tener una solución para los trabajadores. Pero según los partidos políticos que respaldan esta nueva estructura previsional, ¿cuáles serían algunas diferencias con las que ya presentaron anteriormente? Es el tope de la pensión de los octavos y el sistema público de pensiones, el SPP, en la cual si un cotizante tiene 5 mil, 16 mil dólares de sueldo, no le vamos a dar una pensión de 5 mil ni de 4 mil. El tope para accesar a una pensión, siendo justo para ser solidarios con los de abajo, debe ser hasta 2 mil dólares. El FMLN argumenta que esto evidencia que la iniciativa que presentó el sector privado no tiene la misma fuerza al interior de los institutos políticos. Lo que viene a confirmar que la propuesta de ICP, la propuesta de Asafondo, no es la solución, ni mucho menos está dando garantía y seguridad a una buena pensión, a un buen monto de la pensión, y que no es sostenible en el tiempo y que deja en el aire al pensionado. El Partido Naranja Gana sostiene que esto puede ser una solución integradora no solo para encontrar salida al laberinto de pensiones, sino que permitiría un aval de todos los colores partidarios. Es importante ver esa situación, que parece que podemos llegar a acuerdos entre Arena y FMLN y Gana en el sentido de buscar cómo sacar una reforma de pensiones que ya no sea lo que el gobierno diga, ni mucho menos lo que ICP diga, y sino buscar integrar lo bueno que tiene uno y descartar lo malo. Entonces, esta es otra propuesta para cambiar el sistema de pensiones. El lunes estará en manos de los diputados para que estos puedan iniciar su estudio y su posible aprobación antes que termine el año. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Hacemos banca con valores. Integral. Somos gente que va más allá. Presentó. Bueno, y esta nueva propuesta de la que hablaba Ingmar Batres en su informe se viene a sumar a otras que ya están en manos de la Comisión de Hacienda. Habrá que ver qué ocurre, porque el tema pensiones, creo yo, que luego de las vacaciones ha comenzado un tanto lento, pero a medida nos vamos avanzando en el tiempo, se tiene que, digamos, aligerar el paso para discutir la reforma integral, porque vienen situaciones como el pago de pensiones que está, digamos, previsto hasta septiembre, y esto va a presionar la discusión de la reforma integral. Además, el pago que tiene que hacer el gobierno a la deuda previsional de 91 millones en octubre. Así que yo creo que 2017 va a ser un año determinante en materia de pensiones. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Presentó.
7:22 y estamos pendientes también de las condiciones climáticas que podemos esperar para las próximas horas. Lorena Mengíbar nos tiene los detalles. Vamos con Lorena. Tú decides qué hacer con esa fuerte gripe. Prueba las nuevas Tapsin Extra Fuerte. Ahora con más fuerza antigripal. Tapsin Extra Fuerte, la fuerza antigripal que te levanta. Así es, ya tenemos lista esta información para todos ustedes, así que mucha atención. Pero antes, una importante recomendación, porque contra la gripe más fuerte, un alivio extra fuerte. La nueva fórmula Tapsin Extra Fuerte te da la fuerza antigripal que necesitas. Y gracias a nuestro patrocinador les tenemos el reporte del clima. Les comentamos que el cielo se presentará este viernes de poco a medio nublado y en horas de la tarde se tendrán lluvias y tormentas eléctricas de moderada intensidad. Esto con mucho énfasis en la zona occidental de nuestro país. Con respecto al viento, les comentamos, estará ingresando de componente este y noreste durante la mañana y noche y del sur en horas de la tarde con velocidades que van desde los 8 a los 18 kilómetros por hora. Les comentamos que el ambiente continuará bastante cálido durante horas de la tarde, un poco más fresco en horas de la noche y madrugada. Y con respecto, si ustedes estaban preguntando las proyecciones que se tienen también con la influencia que tenemos sobre la tormenta tropical, les comentamos que también existe todavía una influencia de la onda tropical que generó lluvias el día de ayer y que también se mantendría en estas condiciones. Por eso es que tendríamos que esperar que este día esté de medio nublado a nublado y en horas de la tarde algunas lluvias y tormentas como parte de esa influencia y los remanentes que nos quedan. Vamos a estar pendientes de las temperaturas también. Una temperatura máxima en San Salvador de 31 grados centígrados, una mínima de 22, mientras que en Santa Ana registraremos una temperatura máxima que llega hasta los 32 grados centígrados, una mínima de 21. En el oriente de nuestro país, un poco más cálido, como ya es costumbre, una máxima de 36 grados centígrados, una mínima de 25 grados, bastante cálido. Y para quienes se preguntan también cuáles son las proyecciones, si usted desea visitar cualquiera de las costas de nuestro país, bueno, las condiciones previstas del oleaje y viento en el mar son apropiadas para actividades de pesca, transporte y turismo marítimo. Así que ahí está la recomendación, hay luz verde para poder disfrutar también de nuestras costas salvadoreñas, según los expertos. Continuamos con más noticias aquí en Hechos AM. Ustedes en este viernes y vamos a retomar el tema con el que comenzábamos y es esta peregrinación para conmemorar los 100 años del natalicio del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El periodista Julio Guevara nos tiene más datos ya de esta peregrinación que ha comenzado a movilizarse. Julio, vamos contigo. Así es, compañeros, 20 minutos aproximadamente después del horario que estipularon ellos, les cuento que la peregrinación, ha salido exactamente hace algunos 5 minutos, se dirige en este momento en la avenida Monseñor Óscar Romero. Acá ellos transitarán para salir a la Juan Pablo II. Les cuento que sobre la Juan Pablo II ya hay unas vallas humanas, feligreses esperando el paso de la imagen de Monseñor Romero. Por el momento, la imagen que les puedo compartir es esta. Poco a poco, como sabemos, se van a ir integrando personas en todo el camino. De acá se dirigen a la zona del Boulevard del Ejército, pasarán a Soyapango. Ahí hay más feligreses de las iglesias de Soyapango que se unirán a esta actividad. Luego llegarán a la zona de Ilopango, donde se espera que en el desvío de la carretera Panamericana y el desvío a la calle a Ilopango, ahí habrán más feligreses de diferentes parroquias. Luego, como lo decía un sacerdote hace unos minutos, se van a dirigir a la zona de Cojutepeque, donde tomarán los sagrados alimentos a eso de la 1:00 p.m. Después a San Rafael Cedros, donde la imagen se le entregará a la diócesis de San Vicente. Mira qué bonita esta actividad, por qué razón hemos podido transitar a lo largo de la Juan Pablo II. Y la gente está con sus camisas del Beato, está con sus pancartas, está dándole gracias al Todopoderoso. También ahí vimos pancartas alusivas, agradecimiento a Dios por el nombramiento cardenalicio del señor, de Monseñor Gregorio Reos Chávez, del
y es parte del panorama, es parte del ambiente que hemos podido observar en las calles de San Salvador. Mira la imagen, mira cuántas personas vienen y te imaginas con todas las personas que están esperando esta peregrinación a lo largo del camino. ¿Cómo se va a ver esto, compañeros? Así es, Julio. Definitivamente que todo este día va a estar centrada la atención en esta actividad que tiene que ver con el natalicio del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ya les decíamos que hay diferentes situaciones que van a generar problemas en el tráfico. De por sí, los viernes son un tanto complicados para circular en diferentes puntos del país y este viernes creo que va a ser mucho más complicado aún por el cierre del Boulevard El Ejército. Esta peregrinación se está movilizando hacia la Alameda Juan Pablo II. Ya tú describías muy bien todas las actividades que se tienen previsto. Así es que bueno, las personas que van a viajar hacia la zona oriental tienen que tomar en cuenta toda esta movilización de todos los católicos que van siguiendo la peregrinación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero para que, o sea, no tengan problemas en su movimiento hacia diferentes puntos del país. Ahora, si bien empezamos a observar que ha iniciado ya la peregrinación, hay que tener en cuenta que el cierre está previsto hasta las 7 de la mañana, se estaría haciendo efectivo, y se va a mantener hasta las 12 del mediodía para que ustedes lo tomen en consideración. Para todas las personas que se dirigen o vienen también del oriente del país, de alguna forma se van a ver afectados. Y ahí también vemos ya cómo no se puede circular, mi estimado Julio, en la zona del centro de San Salvador, porque vemos que es toda una vía donde se va movilizando esta masa de ciudadanos que van acompañando esta peregrinación. Así es, por el momento queda completamente cerrada la Monseñor Romero. Para que tengamos punto de referencia, es la calle que conecta directamente con la Juan Pablo II. Tal como lo decía Célida, los horarios prácticamente son referencia nada más. ¿Por qué razón? Recordemos que la imagen, esta actividad va a ir encontrando más personas a lo largo del camino. Por ejemplo, lo que les mencionaba, frente a la parroquia San Francisco, en este momento ya hay vallas humanas. Los alumnos de la institución educativa de dicha parroquia, además toda la comunidad católica que está reunida en ese lugar para incorporarse y para saludar el paso de la imagen. Así que por el momento, lo repito, amigo televidente, la avenida Monseñor Romero está cerrada por el paso de la imagen. Sin embargo, luego las calles quedarán habilitadas, no así la Juan Pablo II y el Boulevard del Ejército, que es donde el dispositivo durará prácticamente toda la mañana. Así es, llevamos con un poquito de retraso respecto al calendario que se había pactado para la movilización de los ciudadanos que acompañarán la peregrinación. Así como lo mencionaba Julio, en el transcurso, en el recorrido de la peregrinación se van a ir incorporando más personas. Como ya vemos, la primera etapa de ese recorrido ha comenzado ahí en Catedral Metropolitana, previamente hubo una misa. Se dirigirán hasta Cojutepec en Cuscatlán, donde almorzarán los peregrinos, luego se dirigirán a San Rafael Cedros en el mismo departamento, para luego ir en bus hacia Pastepeque, San Vicente, donde pasarán la noche. El sábado saldrán a las 6 de la mañana rumbo a Mercedes Umaña en Usulután, por si usted quiere irse incorporando estos datos, tiene que prestarle mucha atención. Ahí en Mercedes Umaña habrá una pausa para que ellos puedan comer y descansar. Posteriormente se van a dirigir en bus hacia Moncagua, San Miguel, donde van a cenar, y luego en Chapeltique pasarán la segunda noche. Todo se reinicia el domingo a partir de las 7 de la mañana, donde saldrán a pie hacia Ciudad Barrios. Ahí tenemos la señal en directo de lo que está ocurriendo en estos momentos en el centro de San Salvador, en las calles aledañas a la Catedral Metropolitana. Ya ha comenzado esta peregrinación. Una inspiración clara, un modelo claro y una meta clara. Vamos a la cuna del profeta. Esto cambia la historia del país. Hoy es un antes y un después en El Salvador. Ya basta de tanta indiferencia, de tanta sangre, de tanto odio, de tanta maldad. Hoy comienza una nueva etapa en esta historia. El día domingo estará con nosotros el representante del Papa acogiendo a los peregrinos. Hoy una jornada histórica comienza hoy para El Salvador. El mundo entero nos observa. Que sepa que estamos dispuestos a cambiar esta historia porque no podemos seguir así. Pero esto va a ser política. Ok.
Bueno, son las declaraciones del cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que encabeza también esta peregrinación que ya ha salido desde Catedral Metropolitana para incorporarse a la Alameda Juan Pablo II y continuar la ruta hacia la zona oriental del país con destino a Ciudad Barrios. Así es, ahí tenemos parte de la movilización para las personas que van hacia el centro de San Salvador. Comentarles que se van a encontrar también con mucho tráfico y con el desvío de algunas arterias debido a esta movilización de ciudadanos que van hacia la Alameda Juan Pablo II. Sí, bueno, recapitulamos, según este dispositivo de tránsito terrestre, a partir de las 7:30, el flujo vehicular que viene del Boulevard Venezuela a la altura del desnivel por la zona de Molsa para incorporarse al Boulevard del Ejército será desviado hacia la calle de Agua Caliente. Y en cuanto al carril del Citrans, reiteramos, se va a mantener habilitado hasta llegar a la altura de Plaza Mundo en Soyapango. Ahí el tráfico se desviará hacia la calle Rosario Sur para incorporarse al centro de Soyapango. Así que bueno, ahí están reiterando esa información para que usted la tome en cuenta. Si es que todavía no sale de su casa y ya siente que le agarró la tarde, como decimos a buen salvadoreño, quizás sería más prudente esperar a que pase esta actividad para poder transitar por esa zona, ¿verdad? Porque si no, va a tener que enfrentarse a un gran tráfico, porque ya vemos que es una movilización multitudinaria y obviamente tenemos en cuenta que es una zona de mucho tránsito vehicular, es hora pico también, es viernes, así que hay que tomar las recomendaciones para no tener un mal momento de falta de paciencia, ¿verdad? Sí, aunque por lo menos el cierre sí se tiene previsto para toda la mañana. Desde las 7 anunciaron las autoridades, ahora nos decía ahí Julio Guevara también a través de su reporte, es un punto de referencia, en realidad pudiera ser unos minutos antes o unos minutos después, lo mejor es tomar las precauciones del caso. Desde ayer se hizo el anuncio, nosotros estamos reiterando y estamos monitoreando también ya desde el lugar de los hechos para que usted lo tome como un punto de referencia. Ya ve que ha iniciado la peregrinación y al menos en el centro de San Salvador, pues ya luce bastante complicado para la circulación vehicular, hay que tenerlo en consideración y nos vamos a mantener muy pendientes compartiéndole los detalles. Bueno, y mientras tanto le contamos que hoy el Ministerio de Turismo presentará su balance de las vacaciones de agosto, en el que darán detalles de cuánto significó en términos económicos para los comerciantes locales y hoteles. Además, darán las estadísticas sobre los ingresos por fronteras terrestres y el aeropuerto internacional. Es en estos periodos en el que el número de extranjeros incrementa y también los ingresos de quienes viven de ese rubro del turismo. También le contamos que el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Colprose, hará la presentación de sus profesionales nominados a Economista del año 2017. También se reconocerá la labor de mujeres del área económica y a economistas distinguidos en el país. Será en el marco de la Semana del Economista, que se celebrará a partir del lunes próximo. El premio entregado por esta gremial ya lo han recibido, por ejemplo, el actual ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el también ministro de Agricultura, Orestes Ortez. Vamos a continuar con más información. El movimiento Pro Libertad hará una protesta pacífica en apoyo a los presos políticos en Venezuela, además de su rechazo al nombramiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso será frente a la Embajada de Venezuela en el país. El grupo de extranjeros lamentó que El Salvador esté considerando ser sede de un nuevo encuentro internacional para buscar una solución a la crisis venezolana, pero en beneficio del presidente Nicolás Maduro. Bueno, vamos con más información. En el Centro Judicial Isidro Menéndez continuó el juicio de la tregua entre pandillas, donde se conocieron datos reveladores. Tenemos el informe preparado por Raúl Hernández a continuación. En una nueva jornada en el Centro Judicial Isidro Menéndez se conocieron datos reveladores en el caso de la tregua entre pandillas. Por más de 40 minutos, el testigo criteriado llamado Nalo habló de cómo los partidos políticos, Arena y el FMLN, buscaron a las pandillas para pactar por miles de dólares a cambio de apoyo electoral para las presidenciales de 2014. El partido de izquierda exigía a las pandillas más de 120 mil votos para Salvador Sánchez Cerén. El
testigo dijo que al final hubo una entrega por parte del FMLN de $150,000, que posteriormente hubo una segunda entrega del FMLN por $100,000 y hubo una entrega por parte del Partido Arena de $100,000. Eso fue lo que dijo el testigo. Según las declaraciones, por el FMLN, en las reuniones participaron Benito Lara, Aristides Valencia y José Luis Merino. Y Paolo Lubers se convirtió en el hombre del maletín negro del Partido Arena, entregando supuestamente $100,000. Pero el señalado reconoce que se reunió con las pandillas, pero niega las acusaciones. Partido Arena, ¿en algún momento lo mandó usted el Partido Arena con $100,000, como dice el testigo, a cambio de respaldo político? No, a mí no me mandó Arena a ninguna reunión, porque Arena no tiene capacidad de mandarme a mí, porque yo no tengo vinculación con Arena. Yo hablo con ellos como individuo, como ciudadano o como periodista. Tengo diálogo con ellos. Las pandillas habrían ocupado esos $350,000 para reorganizarse y comprar armas, dice el testigo. Pero no solo eso fue lo único que se conoció en esta larga jornada. Cuando terminó la tregua, Raúl Mijango aconsejó a las pandillas incrementar los homicidios para hacerle presión al gobierno y buscar un nuevo acuerdo. Mijango lo niega, pero reitera que el diálogo es la única salida. Y cuando se dijo que en 72 horas se podrían bajar los homicidios, ¿a qué se refería? A que sí me daban la posibilidad de ir a hablar a la radio, que yo no podía generar un acuerdo. Se incrementaron los homicidios de manera deliberada, le reitero la pregunta, a manera de presión del gobierno para volver a la tregua. Y esa es una pregunta que hay que hacerse a las pandillas, ¿no? Por si esto fuera poco, durante su comparecencia, el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, quien apadrinó la tregua, reveló datos importantes. Reconoció que la tregua con pandillas nació y se acordó en su propio despacho ministerial. El presidente Mauricio Funes siempre conoció y avaló la tregua y se reunió en 7 ocasiones con los mediadores. La tregua fue una política del gobierno que se dejó en manos de civiles, como Raúl Mijango y Fabio Colindres. La tregua fue financiada con dinero del organismo de inteligencia del Estado, y con esos mismos fondos se pagaba una oficina a Raúl Mijango. Según Payés, no hubo beneficios durante la tregua, porque todo se hizo de acuerdo a la ley. Fiscalía General de la República implica que definitivamente se tiene que agotar esa investigación, pues hasta las últimas consecuencias en determinado momento. ¿Y eso qué implicaría? E implicaría que se tiene que seguir investigando, y definitivamente se tiene que investigar ese aporte dado por el testigo. Al finalizar sus declaraciones, el ministro de la Defensa Nacional se retiró en su vehículo, entre empujones de su cuerpo de seguridad a los periodistas, sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Este viernes continuará por quinto día la vista pública en este caso. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Bueno, y el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, habló al respecto, respecto al juicio que se sigue a los señalados de participar en la tregua. De entrada, el fiscal general advirtió que las investigaciones del caso tregua entre pandillas podrían ampliarse, tras las reveladoras declaraciones de más de 20 testigos de cargo y descargo que se han presentado en el juicio. Douglas Meléndez dice que las pruebas están sobre la mesa y que han quedado claro las irregularidades que desde instituciones de Estado cometieron bajo el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Se está determinando que ocuparon fondos públicos para favorecer ese tema de la tregua. Señaló que fondos e instituciones públicas sirvieron para favorecer a delincuentes y no a la población. No es posible que fondos públicos de los impuestos de los salvadoreños vayan a terminar en un tema que al final ha desfavorecido a la misma población. Descalifica las declaraciones del general David Munguía Payés, quien fungió como ministro de Seguridad durante el tiempo de la tregua y que además es señalado que desde su despacho nació y se avaló un proceso que hasta ahora sigue con dudas. No tiene ninguna credibilidad porque él estuvo involucrado en este tema de la tregua.
aceptó en la fiscalía cuando le entrevistamos que recibió dinero incluso, que recibió 25 mil dólares y no explicó ni que para qué los había ocupado en el contexto de la tregua. En abril de 2016, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y castigó con cárcel de hasta 15 años treguas o acuerdos con pandillas, incluidos intermediarios, negociadores o mediadores. El fiscal lamenta que no todos los posibles responsables de lo sucedido en 2012 estén en el banquillo de los acusados. Creo que si la tregua hubiese sido delito en aquel momento, personas que hoy están declarando como testigos deberían de estar en el banco contrario, deberían de estar sentados en el banco de imputados. Aunque la investigación de la tregua entre pandillas inició en el periodo del fiscal Luis Martínez, fue hasta la llegada de Douglas Meléndez que se desempolvó el caso y prometió una investigación seria de un proceso que para muchos fortaleció las pandillas y las armó. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Y los principales partidos políticos del país, Arena y FMLN, rechazaron las acusaciones de haber pagado más de 300 mil dólares a las pandillas a cambio de votos durante las elecciones de 2014, tal como lo aseguró el testigo clave de la fiscalía en el caso Tregua. Según las declaraciones de alias Nalo, solo Arena desembolsó al menos 100 mil dólares a cambio de votos de pandilleros y sus familias en busca de ganar. Regresar al poder con Norman Quijano como carta. El ex candidato presidencial y ahora diputado del Tricolor niega también rotundamente los señalamientos. Una persona que pretende salvarse de la comisión de un delito me esté acusando de tal afirmación, a mí me parece que es hasta irresponsable. Cualquier proceso de conversación con pandillas, con maras que están matando y extorsionando al pueblo salvadoreño, no tienen ninguna viabilidad, ni ninguna validez, ni ningún sustento moral, si no va en dirección al desmontaje mismo de las pandillas. Que sea la justicia y la ley la que prevalezca sobre cualquier institución. Queda demostrado una vez más lo que yo afirmé siempre, de que este era un gobierno ilegítimo, un resultado amañado, que no le da ninguna legitimidad al señor que está en casa presidencial y que se sustenta en un escandaloso fraude. Quizá primero haremos un sondeo si podemos tener los 43 votos para conformar una comisión especial que investigue a profundidad, porque el pueblo salvadoreño demanda y exige. Bueno, ahí están las reacciones que se han dado a raíz de estos datos que surgieron en este juicio en el caso Tregua. Ahora tenemos información en desarrollo, nos estamos enlazando con Kelly Ábrego. Adelante. Le escuchamos, Kelly. Buenos días, compañeros. Así es, nos hemos trasladado hasta la comunidad de Manuel en Santa Tecla, es sobre el bulevar Monseñor Ranulfo Romero. Comentarles que acá la Policía Nacional Civil realiza un operativo justamente en esta comunidad debido a que varios sujetos atacaron a una patrulla que circulaba por la zona. Hasta el momento hemos tenido información preliminar de parte de las autoridades y nos han informado que hay dos personas lesionadas. Además, ya se han realizado dos capturas. Comentarles que acá en esta zona opera la pandilla MS. Ustedes pueden observar en este momento que las autoridades continúan con las investigaciones y con el operativo en esta comunidad precisamente. Y bueno, esta es información que está justamente en desarrollo. También hay un fuerte despliegue policial acá en la zona. Varias patrullas han venido hasta esta zona e incluso unidades de mantenimiento del orden. Nosotros estamos a la espera de que las autoridades puedan brindar más declaraciones al respecto y por supuesto poder confirmar cuál es el principal objetivo de este operativo. Al menos es la información que tenemos a este momento, que una patrulla pudo haber sido atacada a tiros por sujetos de esta comunidad y es precisamente por la razón que se está realizando el operativo. Al menos esta es información preliminar, como reiteramos, todavía nos falta confirmarlo con las autoridades. Vamos a mantenernos en este lugar y más adelante, por supuesto, estaremos ampliándole más detalles de este operativo que se realiza acá en la comunidad de Manuel de Santa Tecla, que se ubica sobre el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Bueno, gracias a Kelly Ábrego. Ahí tenemos la señal en directo de lo que está ocurriendo en esa comunidad. Ya decía Kelly, están todavía los elementos de la Policía Nacional Civil procesando y desarrollando este operativo. Esperamos en el transcurso de esta misión tener detalles y datos de lo que ha ocurrido ahí en la comunidad Emanuel y este ataque a una patrulla de la Policía Nacional Civil. Sí, es una información en desarrollo. Decía Kelly que se maneja el dato preliminar de al menos 2 personas lesionadas, pero vamos a estar pendientes de los resultados y ya de las declaraciones de las autoridades. Mientras tanto, vamos a continuar con otras noticias que tienen que ver siempre con seguridad. Más de 20 presuntos integrantes de pandillas fueron detenidos por unidades élites de la Policía Nacional Civil en un rancho de playa, esto en Acajutla, departamento de Sonsonate. Entre ellos se encontraban al menos 6 cabecillas de estas estructuras criminales de diferentes puntos del país, como San Martín, Zaragoza y Soyapango. Además, se encontraban personas que estaban en la lista de los más buscados y, de acuerdo al director de la Policía Nacional Civil, ellos serían enviados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. Cabecillas muy importantes de interés para la Policía Nacional Civil. Dentro de ellos se encontraban 6 prófugos de la justicia, 4 de ellos de mucha importancia para nosotros, que son cabecillas, irían la otra semana al penal de Zacatecoluca. Bueno, y lo que vamos a presentarles a continuación son imágenes de una protesta de residentes de diferentes colonias de Santa Tecla, esto en la zona de Santa Rosa y también en la colonia de Quetzaltepec, que estaban en contra de que se colocara una antena. Estas son imágenes de lo que ahí aconteció, una situación en la que incluso hubo algunos altercados entre las personas que están manifestándose con elementos del cuerpo de agentes metropolitanos. Estas son imágenes de lo que ha ocurrido entre anoche, desde muy temprano hasta entrada la noche debido a la protesta. Al final la antena fue colocada y bueno, ahí tenemos la imagen de lo que pasó. Esto incluso dificultó el tráfico para las personas que iban movilizándose de Santa Tecla hacia la zona occidental. Sí, de hecho son varias las residenciales o las comunidades que están participando de esta protesta. Estamos hablando de, por ejemplo, las residenciales San Rafael, Vías de San Rafael, ahí en Santa Tecla, y ellos están concentrados pidiendo básicamente que se quite esa antena. Esto es sobre la calle Real y Quinta Calle Poniente, frente al Centro Comercial Santa Rosa, justo a la entrada de la residencial San Rafael. Es el lugar donde están colocando esa antena y pues las comunidades se han reunido ahí, están solicitando que se elimine. Bueno, esto es parte de lo que ocurrió ahí ante la protesta y el cierre de esta vía. Así tenemos esta situación que esperemos, bueno, continúe generando algún tipo de reacción en el transcurso de este día viernes. Sí, de hecho le compartimos el dato específico de dónde están ubicados para que usted también, si circula a diario por ahí, por lo menos esta mañana busque una ruta alterna porque seguramente esto va a complicar también la circulación. Lo que se puede lograr con este tipo de proyectos, tuve la oportunidad, Manuel, de conocer especialmente el que realiza Telefónica acá en El Salvador y la oportunidad que tienen también estos jóvenes de compartir e intercambiar experiencias con jóvenes de otros países y así hacer un intercambio cultural también. Así es, bueno, agradecemos a Armando Godoy y como siempre, Armando, te vamos a esperar el próximo viernes para que nos cuentes más de Hechos RSE. Mientras, vamos con más información que nos tiene Carla Carranza. Gracias, Manuel y Célida. Y hoy quiero comentarles que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, junto a la secretaria de Inclusión Social, Wanda Pignato, realizaron un recorrido por Ciudad Mujer San Martín. En esta oportunidad, el alcalde aprovechó para realizar también un donativo. Veamos. Velar por la protección y garantizar los derechos de los adultos mayores es uno de los proyectos que la Alcaldía de San Salvador ejecutará junto a la Secretaría de Inclusión Social a través de un convenio firmado en los próximos días. El edil capitalino aseguró que el plan contempla otros ejes. Que ellos nos ayuden a nosotros, nosotros poner los fondos, ellos ponen su experiencia, nosotros también ponemos parte de nuestro equipo para poder tener San Salvador libre de adultos mayores en la calle, que los adultos mayores sean cuidados, que sean tratados con dignidad. Pero el otro problema más ambicioso es que San Salvador sea la primera ciudad de Centroamérica libre de violencia contra la mujer.
Durante la visita, Bukele también realizó la entrega de un donativo para las usuarias que reciben formación en la Escuela de Capacitación Agrícola. Guantes, regaderas, botas de todas las tallas, si alguna le queda grande se pueden cambiar, ahí viene con el ticket de la tienda. Y lo que queremos es darle un donativo a la Escuela de Agricultura de aquí de Ciudad Mujer, para que estas increíbles mujeres sigan cosechando de todo. Porque está... Aprovechando el encuentro, la secretaria de Inclusión Social le solicitó al alcalde que se niegue a realizar matrimonios con o entre menores, mientras los diputados de la Comisión de la Familia siguen estudiando reformar el Código de Familia para erradicar los matrimonios infantiles. Niegue a casar menores de edad, principalmente porque las víctimas de violencia son obligadas a casar con sus agresores y los alcaldes tienen que se negar a eso. Pinato habló sobre la importancia de continuar trabajando por el bienestar de las mujeres y lamentó que la fracción de Arena no dé sus votos para el préstamo de 30 millones de dólares solicitados para la creación de 3 sedes de Ciudad Mujer en los departamentos de La Unión, Chalatenango y Sonsonate. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Kelly Ábrego. Y además, el empresario aspirante a una candidatura presidencial por el partido Arena, Carlos Calleja, se pronunció ante la posibilidad de que en el país se reúnan representantes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños conocida como CELAC. Esto para abordar temas relacionados con la crisis en Venezuela, respaldando al gobierno de Nicolás Maduro. No podemos permitir abrir las puertas a un proceso que puede perjudicar todo lo que se ha construido en este país. La posibilidad de que El Salvador sea sede de una nueva cumbre extraordinaria de la CELAC para buscar una solución a la crisis venezolana motivó la reacción de Carlos Calleja. Una reunión en el país respaldando las acciones impulsadas por Nicolás Maduro, entre ellas la conformación de una asamblea constituyente, sería un espaldarazo a la violencia, injusticia y abuso que en la actualidad sufre el pueblo venezolano, según el empresario. Creo que es un error ser anfitrión de una reunión de ese tipo aquí en El Salvador. Yo creo en la democracia, creo en las libertades y tenemos que luchar incansablemente los salvadoreños hoy más que nunca para defender eso. Calleja cree que sí debe haber un apoyo a Venezuela, pero debe ir orientado a quienes sufren las consecuencias de un país que tiene altos niveles de violencia en las calles, una disparada inflación y hambre provocada por la escasez. No podemos ser cómplices de esta injusticia. Nuestra solidaridad está con el pueblo venezolano, con los que están luchando por su libertad, por construir un país en paz. El llamado del aspirante a la candidatura presidencial por Arena es a dejar atrás las divisiones ideológicas y pensar en el crecimiento no solo del país sino de la región, a aliarse con aquellas naciones que den ejemplo de democracia y no división. Añadió que El Salvador podría convertirse en un ejemplo de progreso y paz si se elige el camino correcto. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Crisia Recinos. Y precisamente este tema de Venezuela encendió los ánimos en la última sesión plenaria. Arena y el FMLN se enfrascaron en acalorados debates sobre la situación social y política del país sudamericano. Veamos. Su desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, así como todas sus resoluciones pronunciadas por ser ilegítima, por quebrantar el Estado de Derecho y orden democrático venezolano. Con esa petición inició una larga discusión en el Pleno Legislativo, y es que Arena pidió que el Congreso desconociera la instalación de la Constituyente en Venezuela. Los tricolores encendieron el debate de 80 minutos sobre el tema. No le vamos a admitir a Maduro aquí, que les quede claro. El dictador Maduro no cabe en El Salvador. No se los vamos a permitir. Tienen un país en pobreza, con mayor endeudamiento. Y si ustedes tienen el país como FMLN, con todo lo que les acabo de decir, ¿y qué hacen aquí si Venezuela es un paraíso? Por Dios santo, váyanse a vivir a su paraíso venezolano. Ningún político del frente está preso porque los tienen asilados en Nicaragua. Sencillo. No porque aquí ya estuviera preso. El FMLN contestó al jefe de fracción de Arena. Dicen que está en Nicaragua, pero enséñenme qué proceso tiene. Enséñenmelo, el proceso que tiene en contra. Enséñenlo, o sea, estamos hablando de realidades. Y que nadie nos va a decir
para dónde nos tenemos que ir. Porque somos parte de esta historia. De esta historia. Y muchos de los que hablan de Cuba, de su partido, allá se van a curar. Incluso el oficialismo hizo señalamientos directos a su rival político. Pero ustedes no han sido capaces ni de defender a sus diputados suplentes cuando los decretaron inconstitucionales. ¿Qué valor tienen de estar hablando de Venezuela si no son capaces de defender a los suyos? Y hoy defienden ustedes a esos que están grupos de choque en Venezuela, pero no defienden a los que tienen los pandilleros, acaban de capturarles a un alcalde. Eso es lo que quieren tapar, hablando de Venezuela, de sus procesos democráticos y no hablando de los problemas que ustedes tienen defendiendo a pandilleros. Margarita Escobar reiteró que ante una posible reunión del ALBA en el país, ejercerán férrea oposición. Ni el dictador Maduro ni sus voceros son bienvenidos a El Salvador y no tiene derecho a convocar reuniones en El Salvador para sus cheros. Guillermo Gallegos quiso calmar las cosas diciendo que los parlamentarios deben de preocuparse por temas nacionales. Hay una violación de derechos humanos en Venezuela. Se están cometiendo atropellos, se está violando la institucionalidad de ese país. Nuevamente les invito y los exhorto a que hagamos un esfuerzo por El Salvador. Durante la misma plenaria también se pidió la interpelación al canciller Hugo Martínez sobre la reunión convocada por Maduro en San Salvador. Ambas propuestas no alcanzaron los votos suficientes y seguirán en estudio. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Gracias, Ingmar, por el reporte. Y ahí estábamos viendo cómo la situación, la crisis que se vive en Venezuela también está teniendo eco en nuestro país, y es que ha puesto en discordia a los dos principales partidos, ya que el partido en el gobierno ha manifestado su apoyo hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro y veíamos que el partido Arena no opina lo mismo. Le vamos a dar seguimiento a lo que ocurre tanto en Venezuela como en nuestro país con esta situación. Pero mientras tanto vamos a cambiar de tema porque hay información importante de los espectáculos que... Bueno, son ya las 7 de la mañana con 19 minutos, es día viernes y estamos a la expectativa de una información que estaba desarrollándose ahí en la comunidad Emanuel. Esta comunidad está ubicada a un costado del Boulevard Monseñor Romero, aquí en el municipio de Santa Tecla. La periodista Kelly Ábrego le ha estado dando seguimiento a un tiroteo que tuvo lugar en ese lugar. Ya se habla de dos personas fallecidas, pero vamos a ir con Kelly para que nos cuente más. Adelante, Kelly. Por supuesto, compañeros, continuamos acá, como ya lo decía Manuel, dándole seguimiento a este operativo que están realizando las autoridades a esta hora de la mañana en la comunidad Emanuel de Santa Tecla. Ya lo decía Manuel también, dos personas fallecidas. Se ha informado que se encuentran en este lugar, esto producto de reacción de parte de las autoridades cuando dos sujetos dispararon a una patrulla policial que circulaba por esta zona. También comentarles que la Fiscalía General de la República ya está en esta zona. También el operativo continúa, hay un fuerte despliegue policial en la zona, hay elementos de las Fuerzas Especiales de Reacción, así como también elementos de la UMO. Nosotros vamos a continuar acá, por supuesto, a la espera de que las autoridades puedan confirmar esta información. Ya lo decíamos anteriormente, es información que se encuentra en desarrollo. A medida que van pasando los minutos, más datos van saliendo a la luz de lo que pudo haber sucedido en esta zona. Bueno, este operativo inició precisamente por este ataque que sujetos de esta comunidad hicieron hacia una patrulla policial que circulaba justamente por el Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Nosotros vamos a continuar acá, compañeros, como ya lo decíamos, a la espera de obtener esta información. Ustedes ya pueden observar un fuerte despliegue policial en la zona. Nos vamos a mantener acá y, por supuesto, estaremos ampliándole más adelante más datos. Bueno, muchas gracias por el reporte, Kelly, e información en desarrollo, como tú lo decías, y estás muy cerca también de un lugar donde ya le informábamos que se ha generado una protesta y hay complicaciones en el tráfico. Estamos hablando de la colonia Quetzaltepec, Alpesuizos, Santa Tecla.
Hay una manifestación y el paso vial está cerrado. Esta es información que comparte también el Viceministerio de Transporte a través de su cuenta de Twitter, así que téngalo en cuenta, sobre todo para todas las personas que vienen desde la zona occidental del país, utilizan esa vía, y bueno, para todos los tecleños también, que seguramente se van a ver afectados por el tráfico vehicular que se está generando en la zona. Así es, la manifestación se da a raíz de la colocación de una antena. Desde ayer se comenzaron a registrar los problemas. Ya decíamos que hubo unos forcejeos entre elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos con los residentes que no estaban de acuerdo con la colocación de esta antena. Esta situación se ha mantenido y ha seguido hasta esta mañana, donde ya el Viceministerio de Transporte está reportando el bloqueo de la vía. Para las personas que van circulando por Santa Tecla, en la zona de la colonia Quetzaltepec y puntos aledaños, se van a encontrar con este bloqueo que ya está, bueno, siendo impulsado por los vecinos. Sí, a la altura del Centro Comercial Santa Rosa también vemos ahí bastante complicado, y la residencial también, que está justo ahí a la par del Centro Comercial. A pesar de que hay presencia de las autoridades de la Policía Nacional Civil, sí se está generando congestionamiento vehicular, así que tómelo en cuenta si usted utiliza esta ruta. Bueno, y les queremos comentar que los percances viales siguen al alza. Nuevamente, un accidente de tránsito deja como saldo una persona fallecida. Se trata de un agente policial que se encontraba de licencia. En un accidente de tránsito sobre la 49 Avenida Sur, un pickup colisionó con un motociclista, perdiendo el control, impactando sobre la acera de la arteria, provocándole la muerte al instante. Según las autoridades, el conductor del pickup se dio a la fuga. Si tiene preliminarmente es que un vehículo tipo pickup lo golpeó en la parte trasera, o sea, fue un accidente por alcance, lo hizo perder el control de la motocicleta y vino a quedar donde está ahorita, donde lo han tomado ustedes el cuerpo, ¿verdad? Se está haciendo las indagaciones pertinentes, estamos por verificar un video de una cámara aquí cercana porque se dio a la fuga, el vehículo se dio a la fuga, aparentemente es un pickup color blanco, ¿verdad? Se trata de Jesús Antonio Molina, de 40 años, destacado en el puesto policial de Paraíso Osorio, Departamento de La Paz. Cuerpos de socorro acudieron rápidamente a la escena. Al llegar, dieron auxilio a la gente, quien ya había fallecido. Al darle los primeros auxilios, lamentablemente, al verificar signos vitales de tener hemorragia, pues lamentablemente no se pudo hacer nada más, ya que él ya tenía las pupilas dilatadas, y lamentablemente estamos hablando de un agente policial que hoy pierde la vida en este accidente de tránsito. Una nueva baja policial es el saldo que dejó este accidente de tránsito, quien tenía aproximadamente 14 años de pertenecer a la institución policial. Las autoridades seguirán las investigaciones para capturar al motorista del pickup, quienes cuentan con un video de una cámara de videovigilancia del sector. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Enrique López. Y también le comentamos que en el final del pasaje 11 de la colonia Cimas de San Bartolo, a la Policía Nacional Civil se le reportó disparos. Una patrulla en el sector acudió encontrando el cuerpo de un miembro de estructuras delictivas fallecido. Según las autoridades, se trata de una purga interna en la pandilla que opera en el sector. Más se reportaron disparos en la zona, que acude una patrulla del sector al lugar, y efectivamente ubican al fallecido, ¿verdad? Y como es común, no se encontraba ahí personas en el lugar, no ha sido identificado, ¿verdad? Pero sí presenta tatuajes alusivos a la pandilla 18. Se podría presumir, ¿verdad? Preliminarmente, como una hipótesis, que la misma pandilla, ¿verdad?, le dio muerte. Bueno, ahí tenemos el detalle de los hechos que ocurrieron entre anoche y esta madrugada. Situaciones que tienen que ver con accidentes de tránsito y hechos de violencia. Pero también estamos a la expectativa en este viernes 11 de agosto de la peregrinación para conmemorar los 100 años del natalicio del Beato Óscar Arnulfo Romero. Estamos pendientes de la peregrinación, ya tuvimos detalles de la misa que se desarrolló en Catedral Metropolitana, pero ¿a dónde se encuentra ya la peregrinación? Esa es la pregunta que le hacemos al periodista Antonio Valladares, que está dándole cobertura a este acto religioso. Antonio, vamos contigo. Así es, buenos días. Ya a esta hora de la mañana ha avanzado mucho el trayecto que se tenía pensado para la peregrinación que se está realizando a esta hora de la mañana. Pueden observar en pantalla, tenemos
a Monseñor Escobar Alas, con quien vamos a platicar un momento acerca de la cantidad de personas que han asistido este día, Monseñor, a esta actividad. Hemos visto gran cantidad de jóvenes, de adultos y todos participando con alegría en este evento. Ciertamente estamos muy bien impresionados. Tuvimos la Santa Misa a las 5 de la mañana y a esa hora la cripta estaba llena. La cripta de la catedral es grande, coge más de 1,000 personas y sin embargo estaba llena. Y todas las personas están aquí en la peregrinación y bien sabemos que se van a ir uniendo más personas. Por eso estamos muy contentos y es esta una gran manifestación de fe, es un testimonio, es una predicación que el pueblo está haciendo, manifestando su amor a Dios, su fe, pero también su amor a Monseñor Romero y a los mártires. Aquí literalmente se da lo que hemos dicho en forma figurada, que somos un pueblo que camina en pos de Cristo acompañados de nuestros mártires. Eso significa esta gran peregrinación. Es una estampa maravillosa que se presenta a nuestros ojos, ver un pueblo que camina unido, todos como la gran familia de Dios. Mire usted, hay personas mayores, ciertamente, pero los que más abundan son los jóvenes e incluso algunos niños, jovencitos de poca edad, pero que con mucho entusiasmo. La mayoría va caminando, aunque alguno va en bicicleta, y todos con la misma alegría, con fe. Por eso estamos sumamente contentos y agradecidos con Dios y agradecidos con este pueblo, que es un pueblo de fe, que ama al Señor y a su madre. Monseñor, pero también es importante mencionar que otras personas se pueden ir incluyendo en esta peregrinación hacia la cuna del profeta. Es decir, si una persona quiere irse incluyendo y participar de este evento, lo puede hacer ahora, lo puede hacer mañana. Están abiertas las puertas para todos los que se quieran incluir. Ciertamente es así. De hecho, está programado que en cada jornada se van a ir uniendo personas que son del centro del país o ya de Oriente para el último día. Pero no solo las que están ya registradas para hacer esa integración, como usted ha dicho, todas las personas que quieran unirse pueden hacerlo. Son siempre bienvenidas. Y nos da mucha alegría, cómo no. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Monseñor. Esas eran partes de las reacciones de Monseñor Escobar Alas. Ya a esta hora vamos a mostrarles un poco el panorama de cómo se encuentra esta arteria de concurrida de personas quienes están participando de este evento. El tráfico, cabe mencionar, para las personas que vienen desde Soyapango y se dirigen hacia la capital, pues se encuentra bastante fluido, no hay mayor complicación. De igual manera, recuerde, el carril segregado del Citrans sí está fluyendo con normalidad. El desvío se hará hasta llegar a la estación del Citrans para incorporarse a la calle El Rosario, pero por acá, por el momento, no hay mayor complicación. El tráfico se encuentra muy fluido y, por supuesto, la gran participación de personas de esta peregrinación. Compañeros. Bueno, gracias a Antonio Valladares. Ahí tenemos las imágenes en directo de lo que está ocurriendo ya, les decíamos, con el cierre de los carriles del Boulevard El Ejército para darle paso a esta peregrinación que se dirige hacia Ciudad Barrios del departamento de San Miguel y que durante todos estos días van a estar caminando y van a estar movilizándose todos los feligreses católicos y decían se van a ir incorporando a medida vaya avanzando la peregrinación, más personas a este acto que va a cerrar allá en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel. Y al menos durante toda esta mañana, hasta las 12 del mediodía, han dicho las autoridades que se va a mantener este cierre sobre el Boulevard del Ejército para que usted lo tenga muy en cuenta. Tráfico complicado en ese punto y tráfico también complicado sobre el Boulevard Monseñor Romero en sentido hacia el occidente del país, desde la residencial Veranda. Ahí por dos situaciones, una protesta que se ha generado en las cercanías de Santa Rosa, la residencial y el centro comercial, y también ya se ha generado tráfico frente a la comunidad en Manuel. Así es, bueno, ahí estamos pendientes de diferentes situaciones que están en desarrollo esta mañana, la peregrinación que va recorriendo ya parte del Boulevard El Ejército y que se dirige hacia la zona del municipio de Soyapango. Recordemos que este cierre del Boulevard El Ejército se va a mantener durante toda la mañana de este día viernes y que el tráfico se está desviando
hacia la zona de la calle Agua Caliente, que es una ruta alterna para viajar hacia el municipio de Soyapango. También hay otras rutas alternas que dijeron las autoridades de tránsito que se pueden tomar, como la calle El Guaje. También dijeron que se puede utilizar la calle por la Ciudadela Don Bosco, esto a través de Ciudad Delgado, y también la carretera de Oro también se puede utilizar para ir hacia el municipio de Soyapango. Por el momento, así está avanzando esta peregrinación, que como les decíamos, es para recordar los 100 años del natalicio del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Sí, y siempre sobre el mismo tema, tenemos aquí el mapa que nos va a corroborar cómo pues esto de alguna forma ha venido a, pues naturalmente, a detener el tráfico, a complicar el flujo de los vehículos. Aquí está justamente el condado Santa Rosa, también donde teníamos el reporte de este incidente, donde estaba reportándonos nuestra compañera Kelly Ábrego, que también seguramente ha incidido en este tema, porque por aquí en la Monseñor Romero está muy cerca a esta altura la comunidad de Manuel. Pero bueno, aquí a la altura del condominio de Santa Rosa también tenemos el tráfico, el movimiento. Ve usted esta línea roja que se prolonga por varios metros, justo sobre la residencial San Rafael que estábamos mencionando, al llegar hasta este redondel que está debajo del paso del Monseñor Romero, donde también se reporta tráfico, se reporta que hay congestionamiento a la hora de llegar al redondel mismo, en las tres vías que vienen, uno desde donde está el hogar Niños de Divina Providencia, otro que viene desde la residencial Girasol y el otro que viene desde la misma Santa Rosa, ¿no? Y el retorno sobre la misma Monseñor Romero. Así que complicado el tráfico en este sector, tómelo en cuenta, y si puede encontrar algún otro tipo de ruta, pues al menos en este momento, como bien aconsejaban mis compañeros, lo mejor será pensar, esperar que, bueno, primero que pase y luego pensar si usted no puede esperarse para salir porque tiene obligadamente que hacerlo, pues busque una ruta alterna porque el tráfico luce muy complicado, aparte de que es viernes, y ya sabemos que el viernes por alguna razón el tráfico suele complicarse. Tenemos a Néstor. Néstor, adelante, buenos días. Gracias, compañeros. Nos encontramos acá en la terminal de Oriente. Importante información porque, como sabemos, se va a hacer este cierre en el Boulevard del Ejército. Importante conocer el hecho de que acá salen cientos de rutas, en este caso de autobuses, para diferentes partes del Oriente. Muchos de estos, sobre todo los que van a San Miguel, los que van a La Unión. Así que importante conocer, por ejemplo, acá tenemos a Mauricio Quinteros, que es el jefe de línea acá de diferentes unidades de transporte, diferentes rutas. Y queremos preguntarle cómo estarían ellos haciendo para poder utilizar vías alternas, cómo les estaría afectando en este caso este cierre que se va a hacer por la peregrinación. Buenos días. Buenos días. Bueno, con todo el respeto a la Iglesia Católica, yo soy católico, creo que esta vez se están equivocando al tomar una decisión de esto, porque nadie se siente mal que le estorben en su trabajo, y casi toda la gente va a tener problemas con su trabajo, y depende de la empresa en que trabaje, así van a ser las cosas que van a suceder. Creo que es una gran equivocación. Nosotros estamos también aquí planificando por dónde podemos salir, porque la gente es comerciante, va a buscar el pan de cada día a San Miguel, a parte de Oriente, y con este problema ya se nos hace más tarde, pero primero Dios vamos a salir bien. ¿Qué rutas van a utilizar en este caso? ¿Cuántas son las primero? ¿Cuántos buses son los que salen de cada diario? Bueno, yo solo manejo 48 buses hasta las 9:50. Vengo a las 3 de la mañana para poder dirigir. Lugares de ingreso para los usuarios, porque tenemos que recoger gente en la DOC, en todo lo que es el Boulevard del Ejército, y con esta decisión tenemos que obviar esa, y ahí es donde perjudica grandemente la bolsa de la empresa. Muchísimas gracias, don Mauricio. Bueno, escuchan ustedes, compañeros, sí, la información desde acá en la terminal de Oriente, donde ya están saliendo varias unidades desde muy temprano, sobre todo porque están buscando los diferentes lugares de destino, como pueden observar, pues desde Chalatenango, también San Miguel, San Vicente, y así diferentes partes están saliendo desde ya diferentes unidades de transporte colectivo. Así que esta es la información que les tenemos, a tomar en cuenta esto porque pudiese afectar en gran proporción a los salvadoreños, porque tienen que buscar una vía alterna, en este caso cerca a partir de las 7 de la mañana que esté cerrado el Boulevard del Ejército. Aseguran que estarían tomando, como ya lo decían también las autoridades, Agua Caliente, para luego buscar también el sector o Ciudad Delgado, para buscar el sector de la carretera de Oro y así buscar el oriente del país. Regreso con ustedes, compañeros, con esta información. Buenos días. Buenos días, Néstor. Y bueno, premio al que encuentre la famosa vía alterna, porque no hay tal vía alterna, o si las hay, están saturadas todas, no se ve por dónde, solo, bueno, como muestra un botón, aprecie el mapa, completamente saturados todos los alrededores de donde está pasando la peregrinación
como bien decía el amigo, pues bueno, esto ha venido a complicarlos a todos. Esta que podría ser una, luce saturada pero por varias cuadras, presta atención, hasta llegar aquí a La Constancia, donde empieza también el Boulevard del Ejército. El Boulevard Venezuela ni le cuento, mire también cómo se encuentra, presta atención. Es caótico el Boulevard Venezuela, considerando que cada una de estas serán espacios de 100 metros, cuántas cuadras lucen saturadas de vehículos detenidos. También acá, ya llegando para desembocar en el Boulevard Venezuela, toda esta que es, bueno, la Juan Pablo debe lucir de igual forma, ¿verdad? Complicadísima, que es esta, la Alameda Juan Pablo II, desde el Seguro Social, fíjese, desde el Hospital General del Seguro Social hasta donde comienza el Boulevard del Ejército, todo eso, todo ese tramo larguísimo de la Juan Pablo II se encuentra saturado. Saturado el Venezuela, por acá también no hay por dónde hacerse, está de verdad que es un tapón tremendo el que tenemos acá, y aquí es donde tenemos ya los reportes, y a esta altura es donde se irá conduciendo también la peregrinación, que desde ya está generando muchísimos inconvenientes a todos los ciudadanos que, como en un día normal, en un día laboral, en un viernes, pues necesitan desplazarse para llegar a sus trabajos, a sus lugares de estudio, etcétera, etcétera. Y habrá que esperar, aquí sí, no hay de otra que esperarse a que pase. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, muy complicado, recordamos, para todas las personas que van a circular por el Boulevard del Ejército, tómelo en cuenta. A la altura de Molsa se encuentra ahorita la peregrinación, que tiene como destino final Ciudad Barrios, hasta el oriente del país, en San Miguel. Y se ha cerrado por completo. Manuel, ¿o hay algún espacio por donde puedan circular los vehículos? El carril del Citrams nada más. Está, ¿y cuando pases el Citrams? Y bueno, pero el problema es que ahí continúa, digamos, el bloqueo. Es un dispositivo que ha establecido la Policía Nacional Civil. Son 95 elementos los que están dando seguridad para este, digamos, este tramo que comprende desde la zona de la Terminal de Oriente hasta el municipio de Soyapango. El cierre está programado de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pero imagínate, van caminando y la cantidad de gente que se va moviendo, pues esto se puede tardar un poquito más. Sí, bastante, muy complicado. Vamos a enfatizar en esto nuevamente, bien importante, si usted nos va sintonizando, sepa que el Boulevard del Ejército, desde Molsa hacia la dirección que conduce Soyapango, imposible transitarlo por la peregrinación. Vamos a sí, tenemos las imágenes, gracias. Vea usted, mire cómo luce. Qué complicado el panorama también para los negociantes, para los comerciantes en este día, ¿no? Exactamente, si fuera un día de tráfico normal, tendríamos una cantidad de vehículos, sí. ¿Te imaginas? El bulevar siempre da la nota por la cantidad de gente que circula por ahí, pero hoy, a raíz de este bloqueo, tenemos ahí que es bien poco lo que está registrando de movilización vehicular. Ahí te decía, las unidades del Citram sí están circulando, y de hecho la gente del Citram se ha publicado a través de sus redes sociales y dijeron ellos que van a estar circulando en la medida de lo posible con normalidad, pero que si en determinado momento hay nuevas disposiciones, pues ellos la van a acatar y el servicio se podría suspender. Y los vehículos particulares pueden circular por el carril del Citrans también, como mirábamos, ¿verdad? Fíjate que eso es un punto en el que yo tengo todavía dudas, porque el todo vehículo particular de ellos, de hecho ellos lo dijeron, que todos vehículos particulares y el resto de unidades de transporte colectivo las iban a estar desviando hacia la zona de Agua Caliente. Entonces, por eso veíamos ahí nada más una unidad del Citrams que se va movilizando, pero no vehículos particulares, porque si dicen sí se puede circular, entonces eso va a generar mayor caos. Complicación. Bastante. Bueno, vamos a repasar también rápido. Bueno, estar en este momento con Luis López, que da seguimiento también a este tema que desde temprano le hemos estado presentando y que ya está generando complicaciones en el tránsito vehicular. Adelante, Luis. Sí, buenos días, compañeras. Efectivamente, nos encontramos aquí en el municipio de Soyapango, donde los peregrinos dentro de poco pasarán por este lugar que van en camino hacia la ruta de Monseñor Romero a Ciudad Barrios. Bueno, hemos visto que también algunas personas de aquí de Soyapango se van a incorporar a esta peregrinación, que han venido de algunas de las comunidades y que van a ser parte también de esta celebración religiosa católica de fe que va hacia la zona del oriente del país. Bueno, el tráfico vehicular también se encuentra bastante despejado, al menos este carril principal de la calle. Vemos ahí también a los que se van a incorporar y estamos a la espera, como decimos, de la peregrinación, que aquí a Soyapango ya habrán recorrido al menos 5 kilómetros y se dirigen hacia Ilopango y a San Martín, compañeros.
Bueno, muchas gracias, Luis, por el reporte. Nos quedamos con esas imágenes y de inmediato la entrevista de esta mañana. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de un tema que está pendiente en la Asamblea Legislativa. Se ha hablado mucho en estos últimos días de las uniones de entre adultos y niños. Estamos hablando de eso que se ha denominado los matrimonios infantiles o las uniones a edad temprana. Una situación que se esperaba se resolviera en la plenaria de ayer jueves, pero no hubo discusión. De hecho, el tema no salió nunca de la comisión. Pero vamos a poner algunos puntos en contexto respecto al tema que vamos a hablar esta mañana. La Comisión de Familia de la Asamblea Legislativa no logró esta semana llegar a un acuerdo para prohibir el matrimonio infantil. ¿Pero qué fue lo que falló? ¿Por qué los partidos políticos no lograron el consenso en un tema que mantiene a la expectativa a la comunidad internacional? Sobre la mesa legislativa estaban dos propuestas para hacer cambios al Código de Familia. En el artículo 14, el Código permite que un menor de edad pueda casarse si en medio de la relación hay un hijo o un embarazo. Con este apartado, se permite que las uniones de menores sean totalmente legales. Este aspecto del Código riñe con otras leyes que señalan que las relaciones consentidas o forzadas con un menor son una violación. El FMLN solicitó que se hiciera un dictamen para reformar el código y luego ver qué más había que cambiar. El presidente de la comisión y diputado del PDC, Rodolfo Parker, manifestó que la reforma no debía hacerse de esa forma, pues un cambio en el código implica afectar al menos 6 artículos. De lo contrario, sería una reforma a medias. Por su lado, el partido Arena, desde el inicio de la reunión, argumentó que no estaban de acuerdo con que se acordara un dictamen porque tenían que discutirlo con el resto de la fracción. Es decir, quienes llegaron no tenían poder de decisión sin antes pedir el aval de la fracción. La reunión de la Comisión de Familia del órgano legislativo fue seguida de cerca por los organismos de protección de la niñez, tanto locales como internacionales, que consideran que si los diputados se toman más tiempo, al menos hagan una buena reforma. ¿Por qué preocupa tanto esta situación? Por datos como los siguientes. Según el Ministerio de Salud, en las inscripciones prenatales de 2015 habían 11.194 niñas de 10 a 17 años. De ellas, una de cada 10 tenía menos de 14 años. Es decir, si se aplicara la ley, quienes las embarazaron debían estar en prisión. Este es el tema con el que cerramos la semana en la entrevista de Hechos AM. Bueno, ese es el tema con el que cerramos la semana y con quién vamos a conversar esta mañana. Le damos la bienvenida a la diputada Karina Sosa, ella es miembro de la Comisión de Familia de la Asamblea Legislativa. Karina, un gusto como siempre recibirla aquí en Canal 12. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a la audiencia también, a Marinita, compañera con la que vamos a compartirse. Así es, se encuentra también con nosotros Ana Marina Alvarenga, ella también es diputada del partido FMLN y es de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ana Marina, un gusto recibirla. Muy buenos días a toda la audiencia del Canal 12. Aclarar de que también soy parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Muy bien, estamos listos ya para que comencemos a hablar de ese tema. Karina, ¿cómo es posible de que se ha hablado tanto de este tema y todos los partidos políticos han dicho estamos de acuerdo en que se haga estas reformas para cambiar estas disposiciones del Código de Familia que riñen con las leyes penales? De hecho, nosotros hemos conversado incluso con representantes de organismos internacionales que dicen que había un compromiso ya establecido con los partidos políticos para que estas reformas se hicieran lo antes posible. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El tema se trató esta semana en la comisión, pero al final pues se quedó en nada. Sí, bueno, yo quiero aprovechar para agradecer ese compromiso que tienen las instituciones del Sistema de Naciones Unidas y también Plan Internacional, el COGNA y JUVE, que han estado pendientes del debate que hemos tenido en la comisión acerca de este tema, que no es nuevo en la comisión, Manuel y pueblo salvadoreño. En marzo de 2016, nosotros como grupo parlamentario del FMLN, por cierto somos firmantes de la moción, presentamos esta iniciativa con mucha preocupación. Desde entonces está en la Comisión de Familia. Posteriormente la compañera Lorena Peña también presentó otra iniciativa este año, 6 de marzo. Y como ustedes pueden ver, ya es un poco más de un año que estamos discutiendo y nosotras realmente no comprendemos por qué están solicitando más tiempo los grupos parlamentarios del que ya hemos tenido este tema en comisión. La reforma es muy concreta.
Estamos pidiendo que se elimine la permisibilidad que tiene el artículo 14 para con los menores de 18 años de edad. Inicia diciendo el artículo, es prohibido que se casen menores de 18 años de edad, y hay otros dos motivos de prohibición en el artículo. Y al final está la excepción. Esa excepción es la que riñe con el Código Penal, porque el Código Penal, como usted muy bien lo mencionaba, establece con mucha precisión que acceso carnal con menor de 15 años es violación, así de claro. Y de 15 a 18 es estupro. Pero ¿qué pasa? Y con los datos que usted ponía, una parte de los datos importantes que la población debe conocer. Un hombre abusa de una niña de 10, 12 años y lo que hace es casarse con ella. Y esa es la forma de tapar la violación. ¿Y sabe usted, Manuel y pueblo salvadoreño, cuánto tiempo duran en promedio este tipo de relaciones supuestamente conyugales? Entre año y medio a 3 años y medio. Ese es el tiempo que dura esa persona, ese violador con la niña. Después la deja y esta niña pasa a ser responsabilidad de su grupo familiar, o si es hija de madre soltera, pues pasa a ser parte de la responsabilidad de su madre soltera. No podemos permitir que esto siga pasando y nosotros fuimos bastante contundentes. Coincidimos en que debe salir algo bueno, pero también nos preocupa que ya tenemos más de un año y nosotras como parlamentarias, a nosotras nos da pena ante el pueblo salvadoreño que en una asamblea legislativa pase tanto tiempo un expediente y no haya un resultado concreto. Vamos a revisar las cifras que van a dar el resultado de este año que hemos tenido retraso. ¿Cuántas niñas más han sido víctimas de esta situación? Y nosotros dándonos el tiempo de discutir, de debatir, de consultar, y hay vidas que se están estropeando. Porque ¿qué sucede inmediatamente que una niña se casa o se une? Hay un dato interesante de este estudio que yo lo cito siempre porque está muy bueno y lo recomiendo a la población, que lo hizo el UNFA en coordinación con COGNA, INJUVE, ISDEMU, Ministerio de Salud, en donde se refleja justamente que las niñas se ven más afectadas en la edad de entre 10 y los 17 años. De hecho, yo tengo datos de algunos casos, por ejemplo, una niña de 12 años que fue abusada por un hombre de 22 años y al final incluso le dan la autorización para que se casen y ahí esto evita que él vaya a prisión. Exacto. Tengo otro caso también de un hombre que está por enfrentar un juicio por haber abusado de una niña de 10 años. Él tiene 34 años. Entonces, son los casos de los que estamos hablando y por qué es importante discutir sobre esta reforma. Situaciones que evidencian las condiciones en las que tal vez algunas niñas comienzan su despertar a la vida y digamos ya con relaciones muy serias con adultos mayores, que decía, uniones que a veces no duran mucho tiempo porque solo es para salvarse nada más de la acusación de violación. Sí, efectivamente, y en la mayoría de casos, porque también ha salido el tema de la relación entre niños o adolescentes de la misma edad o similar, pero la mayoría de casos, según este estudio que le citaba, el 95% son personas mayores que la niña, un 5% son niños o de igual edad o un año de diferencia o dos. Pero el 95% son adultos aprovechándose de las niñas. Y eso no puede pasar en nuestro país. El dato este refleja que la mayoría se casan no por estar embarazada. Se casan y posteriormente viene un embarazo. Y hay niñas que aquí se refleja también. Este estudio se llama El costo social del embarazo. Aquí hay testimonios muy duros que viene después de la unión matrimonial o del embarazo. O del matrimonio, un embarazo, después otro embarazo. ¿Y qué hay en medio de todo esto? Violencia, porque hay una relación de poder también, que hay que dejarla clara. La niña depende de un hombre, depende de su violador, las maltratan, después las dejan. Y hay casos en que no han llegado a los 18 años y hay 3 hijos. Ya no estudió, ¿qué futuro le espera a ella y a sus hijos? Viene a hacer carga de su familia, la sociedad se ve afectada, ensanchamos más el círculo de pobreza en nuestro país. Son aspectos que a nosotros nos preocupan muchísimo y por eso es que hemos tomado la decisión de presentar esta iniciativa el año pasado y esperamos que ese tiempo de espera que están pidiendo los partidos políticos sea corto y que esta semana pueda haber efectivamente una aprobación, como se prometió antes de la vacación. Como usted mencionaba,
antes de vacación y delante del país, porque esto sale, la reunión de comisión sale en el canal legislativo, del país y de las instituciones que están en el tema, hubo un compromiso que después de la vacación se iba a dictaminar y que no pasaba nada con una semana más. Esta semana volvemos a escuchar que quieren más tiempo y eso sí, ya nos está preocupando mucho. Ana Marina, queremos conocer su perspectiva sobre este aspecto tan importante y que tiene que ver con la vida de muchas niñas y adolescentes en El Salvador. Sí, quizás como dice la compañera, perdón, Karina Sosa, estamos ante una situación en la que tenemos la gran oportunidad desde la Asamblea Legislativa, como diputados y diputadas que nos sentimos comprometidos a contribuir a solucionar ese gran problema que tenemos en el país, que es la permisibilidad de las uniones tempranas, de los matrimonios tempranos. Entonces estamos ante esa oportunidad de poder cerrar ese portillo que actualmente tiene el Código de Familia y que es pues permitir ese matrimonio en niñas de 12, 13, 14, 15 años. Yo creo de que no hay necesidad de ser una persona muy inteligente para tener la claridad de que una niña a esa edad no está en condiciones de tomar las mejores decisiones en cuanto a contraer o no contraer matrimonio, y que en ese sentido el hecho de presionar a una menor de edad, ya sea porque ha tenido un embarazo o porque ha sido abusada sexualmente, debemos de tener claro, las familias, las instituciones de gobierno, las diputadas y los diputados, bueno, todo mundo, de que eso constituye una clara violación a los derechos humanos de las menores, en el sentido de que a lo mejor esa unión temprana está truncando el proyecto de vida de esa menor de edad. Pero Ana Marina, ¿pero cómo es posible que se diera esta contradicción? ¿Cómo es posible de que, digamos, el Código de Familia establece esta salvedad y permite estas uniones, mientras que la ley penal diga que no, que todo, digamos, acceso con un menor de 15 años es una violación? ¿Cómo es posible que se diera esto y que pues nadie se había percatado hasta que luego ya se comenzaron a hacer los análisis y se veía que había esta incoherencia, esta contradicción? Así es, y precisamente el tema, Manuel, es de que en nuestra sociedad salvadoreña, por cuestiones culturales, ha sido visto como normal el hecho de que las menores de edad se acompañen, se casen, se conviertan en madres de familia. Uh-huh. Y eso, si nosotros revisamos la historia de nuestro país, vamos a ver que por décadas y décadas ha sido así. Entonces es algo como natural. Y por lo tanto, la legislación que tenemos ahorita, el Código de Familia, responde a ese pensamiento que la sociedad salvadoreña ha tenido, pero lógicamente tenemos que dar ese paso para ir cambiando esos patrones culturales machistas que son los que han dado lugar a que esta situación se dé. Y bueno, la iniciativa está presentada, la primera, desde abril del año 2016, creo yo, de que ha habido tiempo suficiente para poder analizarla, para poder estudiarla, y que a mi juicio no hay ninguna razón que en este momento justifique el no aprobar la reforma, porque es seguir dando la oportunidad para que los violadores, los abusadores sexuales, tengan esa salida de escape de legalizar o de evadir la justicia de ese delito de estupro, de violación que han cometido a través del matrimonio con una menor. Entonces no se vale, creo yo, a estas alturas que sigamos actuando de esa forma tan complaciente con los violadores, con los abusadores sexuales. Pero ahora bien, ¿dónde queda el papel de los administradores de justicia en este caso? Porque hemos visto, digamos, algunas situaciones en las que los jueces han avalado este tipo de uniones. De hecho, hay un caso que fue documentado por los medios escritos donde dice que una jueza da la autorización para que entre un notario y case a una menor con su violador en este caso. Porque ella relata en los testimonios que se han conocido, relata cómo ella fue engañada y fue llevada hasta un lugar donde el abusador procedió pues a atacarla, entonces, y luego se le obliga a casarse con esta persona. ¿En qué papel queda, digamos, la administración de justicia en este caso, Karina? Sí, lo que usted menciona es muy importante. Algunos juzgadores, creo que la mayoría, si bien es cierto, existe una contradicción entre nuestra legislación, Código de Familia y Código Penal, yo debo recordar que también hemos sido suscriptores y ratificantes de la Convención de los Derechos del Niño, que nació en 1990,
y que con ella nace la doctrina de la protección integral de la niñez y adolescencia, dejando atrás un modelo tutelar. ¿Qué es un modelo tutelar? Un modelo tutelar no ve a la niña o al niño como un objeto de derecho, sino como un sujeto, como esta mesa, como la taza, como algo de su propiedad. Pero con la Convención de los Derechos del Niño se viene a romper ese esquema y nace el derecho a la infancia con un enfoque de protección integral y de desarrollo para la niñez también. La Convención es muy clara en su contenido y hay un compromiso de los estados, creo que es el artículo 3 o 4 de la misma, que habla del compromiso de los estados de facilitar todas las medidas administrativas, legislativas o de políticas públicas para la implementación del contenido de la misma. La Convención desarrolla dentro de sus principios uno que es para mí el madre, el interés superior del niño. Esa Convención le da paso también al desarrollo de las legislaciones en cada uno de los países que somos ratificantes de la misma, que somos todos los países del mundo excepto uno. En ese principio lo que busca fundamentalmente es que cuando hay un choque de derechos o cuando hay duda en algo, prevalezca el interés superior del niño. En este caso es claro que hay un violador. Es claro que una niña, un adolescente, no va a tener el suficiente desarrollo ni físico, ni psicológico, ni emocional para tomar una decisión de este tipo, ni mucho menos para aceptar una agresión sexual. Están agrediendo, hay una violencia hacia la niña, hay una violencia hacia la niña que no puede continuar casándola con el violador. Entonces, nosotros creemos que es importante que se le dé prevalencia a la Convención de los Derechos del Niño y que se tome en consideración su contenido, principalmente en lo que tiene que ver con el interés superior. Que si eso fuera aplicable de esa forma, yo creo que hubieran muchos más violadores en la cárcel y hubieran muchas más niñas tratando de superar ese abuso que han tenido por parte de los violadores y no existiera este dato que nos preocupa también a nosotros. Según el Ministerio de Salud, en el año 2015 hubieron cerca, en el año pasado creo que fue cerca de 25.000, el 2015, cerca de 25.132 niñas y adolescentes embarazadas. Esos 25.132 estuvieran presos y están libres o casados con las niñas. Y eso nos preocupa mucho. Así es, datos muy reveladores. Las estadísticas del Ministerio de Salud, hubo en 2015-2016 cerca de 85.000 embarazos y 25.000 eran de personas que no habían cumplido ni los 17 años. Es una situación que se considera un tanto, digamos, preocupante ante la situación de la niñez en El Salvador. Vamos a regresar a preguntar sobre qué está detrás de estas prórrogas que se están pidiendo para analizar y entrar de lleno a hacer esta reforma. Así es que les invitamos a que continúen con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya venimos. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos hablando sobre las uniones entre niñas y adultos. Estamos conversando con dos diputadas del partido FMLN. Esta semana hubo reuniones, se esperaba que en la sesión plenaria que tuvo lugar el día de ayer esto pasara a discusión y que se hicieran las aprobaciones, pero esto no fue así porque de hecho el dictamen nunca salió de la comisión de la familia donde ha estado siendo discutido este tema. Karina, pero ¿qué puede estar tras esta, digamos, esta negativa de los partidos políticos a darle seguimiento a estas reformas que ya estaban incluso comprometidas ante organismos internacionales? ¿Por qué Arena dice, miren, yo necesito ir a consultar con mi fracción antes de tomar una decisión? El resto de partidos dice, bueno, yo quiero estudiar todavía más el tema. Otros dicen, bueno, hay que analizar todos los artículos que se van a ver afectados por un cambio de este tipo. Pero ¿qué hay detrás, digamos, para prolongar esto? Cuando ya se dice, todo el mundo está de acuerdo de que esto es algo preocupante por la salud de las niñas. Uh-huh. Organismos internacionales dicen, El Salvador debe hacer estos cambios, pero no pasa nada, digamos, en la Asamblea Legislativa, que es donde se toman este tipo de decisiones. Sí, efectivamente ha habido un compromiso que no solo lo digo yo, sino que lo pueden ver registrado en los videos del canal legislativo, en donde todos los partidos dicen, sí, es necesario legislar, hay que hacerlo, qué barbaridad, esto no puede estar pasando. Se ha incrementado el debate después de un foro que propiciamos el 5 de julio para abordar este tema, en el cual traíamos a parlamentarios de Costa Rica, Dominicana y Ecuador para compartir su experiencia, porque ellos ya aprobaron esto y pasaron un proceso muy similar. En ese escenario
hubo más expresiones de compromiso de los grupos parlamentarios por aprobar y que se iba a tocar de inmediato el tema. Pero se iba a tocar de inmediato el tema en la siguiente reunión, no es lo mismo de que estoy dispuesto a apoyar y a votar en la siguiente reunión. Pasaron tres semanas que no hubo sesión, antes de vacación tuvimos la sesión y se reiteró el compromiso, pero ha empezado a salir ahí una inquietud. Hay que dejar una excepción. ¿Qué pasa entre 16 y 17 y 18 años? Debemos de tomar en consideración una excepción. Para nosotros como grupo parlamentario, y aquí coincidimos con las instituciones de UNICEF, Plan Internacional, UNFA, COGNA, INJUVE y todos los que han externado su opinión, ONU Mujer, nosotros coincidimos que debe ser hasta los 18, sin excepción, porque creemos, y esto no es un capricho, sino que es un sustento que tenemos a partir de opiniones emitidas por el Comité sobre los Derechos del Niño. Ellos son muy claros y recomiendan a los países tomar en consideración la prohibición del matrimonio antes de los 18 años. E incluso hay recomendaciones al Estado de El Salvador de modificar el Código de Familia, así de manera tajante y precisa lo ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, una observación que deberíamos de tomar en consideración. Estamos hablando del ente máximo que está conociendo sobre los derechos de la niñez, y esto pareciera ser de que da lo mismo la recomendación. Yo soy de la idea que en primer lugar tenemos que hacerlo por conciencia, porque es parte de nuestra realidad y de lo que tenemos que cambiar en el país. Yo siento que para tomar una decisión, yo me imagino el rostro de esas niñas, yo me imagino su sufrimiento, yo soy mamá y a mí no me gustaría que mis hijas pasaran esto. Yo lo decía en entrevista cuando terminó la reunión de la comisión. ¿Por qué si fueran nuestros hijos pensáramos diferente? ¿Por qué si son los de afuera no pensamos igual? Y nosotros tenemos la obligación no de pensar solo como si fuera nuestra familia. Tenemos una responsabilidad con el país. Nuestros hijos y los de afuera valen lo mismo. Y hay niñas que están truncando sus vidas y hay recomendaciones puntuales que tomar en consideración. Esa es una de las cosas que han estado planteando. Dejarlo a 16 y sondear la posibilidad de que eso pase. Nosotros reiteramos nuestra posición, no menos de 18 años. Esto mismo que nosotros le decimos ahora, lo ha dicho, por ejemplo, el Partido Gana a través del presidente de la Asamblea, con quien también conversaba yo el día de ayer y me reiteraba su compromiso, que lo hizo público el día del foro. Él se comprometió a que debemos legislar lo más pronto posible la prohibición, no antes de los 18 años. ¿Cuántos votos necesita esta reforma? ¿Necesita 43, una mayoría simple? Sí, el punto es que no logramos tener el acuerdo en la comisión para que pase a pleno. Y eso la, es algo la firma importante. En el dictamen que tendría que bajar para que todos los diputados voten. No hemos logrado. Nuestra compañera Alma, el día de la comisión, pidió que se sometiera a consideración el voto. Y lo que hubo fue una expresión del presidente, que si eso pasaba así, él no votaba en el momento, porque quería más tiempo. Eso nos preocupa porque, o sea, no es por lo que yo quiera, es por lo que está pasando afuera. Toda la gente nos está diciendo, ustedes han estado muy pendientes en los medios de comunicación, han visto todos los debates, han entrevistado gente, ven la necesidad que existe. Hay encuestas incluso en la web como las de UNICEF, en donde la gente está pidiendo que se prohíba. Y si ya nosotros no escuchamos ni vemos lo que está pasando en nuestro país, mire, realmente no sé qué estamos haciendo. Hay un elemento que me gustaría conversar también con ustedes, aprovechando su presencia aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. ¿Dónde queda la educación sexual? ¿Dónde quedan las políticas demográficas? ¿Por qué se cuesta todavía hablar de temas respecto a salud reproductiva y educación de tipo sexual en la Asamblea Legislativa, incluso porque incluso muchos legisladores se resisten a tocar ese tipo de temas? ¿Cuál es su punto de vista, Ana Marina? Bueno, yo creo de que hay que entender de que en el país estamos en un proceso, venimos de un estado donde, de una situación en la que hablar del tema de la sexualidad ha sido un tabú, así, o sea, en las familias, en la escuela, en la iglesia, en las instituciones que tienen función socializadora, se ha considerado que es malo, que es sucio, que es pecado hablar del tema de la sexualidad. En este momento, si bien es cierto que los programas de estudios de la educación nacional tienen ya considerados aspectos de salud sexual y reproductiva, si bien es cierto que el Ministerio de Salud
está trabajando bastante ya la parte de educación en salud sexual y reproductiva. Nosotras, como colectivo de la mujer del FMLN en la Asamblea Legislativa, consideramos necesario y hemos presentado una propuesta de ley en salud sexual y reproductiva, teniendo como ente rector al Ministerio de Salud, precisamente para abonar a ese tema y evitar que la salud sexual y reproductiva, o sea, que la sexualidad en este país siga viéndose como un tabú. Es necesario de que la formación de los y de las formadoras, en este caso, lleve un fuerte contenido de educación en salud sexual. Es decir, nosotros proponemos de que en la currícula, por ejemplo, en la currícula de todo profesional destinado a la enseñanza, vaya considerada una asignatura o las que se consideren necesarias con el tema de salud sexual y reproductiva, de modo de que ese docente, ese maestro, esa maestra, cuando está en las aulas trabajando con sus niños y con sus niñas, tenga la plena capacidad de desarrollar de forma objetiva, de forma científica, el tema de la sexualidad, y que lógicamente esto contribuya a que nuestros niños y nuestras niñas sepan ejercitar una o tener un conocimiento pleno que les permita defender sus derechos. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad y de la educación en salud sexual, es una tarea que no la debemos de ver que le compete solamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, sino que es una tarea en la que todas las instituciones del Estado, todas las instituciones con función socializadora, deben y debemos estar comprometidas. Es decir, qué grandioso sería si desde las municipalidades, desde las gobernaciones, todos y todas trabajáramos para, así como hasta hoy, por ejemplo, se ha logrado declarar 70 municipios libres de analfabetismo, si en un futuro, por ejemplo, lográramos declarar municipios libres de matrimonios en menores, libres de embarazos precoces. ¿Pero ello qué significa? Significa que toda la institucionalidad debe de ponerse en función de lograr este objetivo, que creo yo que sería un gran propósito, en el sentido de que cuando nuestras menores de edad se embarazan, cuando nuestras menores de edad contraen matrimonio a temprana edad, prácticamente nosotros estamos reforzando ese círculo de la pobreza. Pero, Ana Marina, pero hay datos que son preocupantes. Realmente, cuando una niña se embaraza, para ella se termina su ciclo académico, concluye ahí, porque muchas veces son retiradas de la escuela, incluso aunque la ley permita que ellas vayan en estado de embarazo a clases. Esos son aspectos que creo yo que se deben de considerar también a la hora de hablar de temas como este, el del que nos ocupa esta mañana. Sí, así es. O sea, las niñas abandonan la escuela no porque el sistema educativo se los exija, sino que es la misma, el mismo entorno familiar comunitario el que ya al verse embarazadas o acompañadas ejerce una presión para que ellas abandonen sus estudios. Entonces, ¿qué significa? Significa que esta niña no logró terminar su educación básica, su educación media, mucho menos su educación superior, lo que la condena a ser de por vida mano de obra no calificada, lo que la condena de por vida a vivir en una situación de pobreza, de dependencia económica, y en ese sentido no estamos contribuyendo, ya que gran parte de la población, más de la mitad de la población salvadoreña somos mujeres, y si más de la mitad de la población de salvadoreña está en esa condición de desigualdad académica, de menor preparación para el campo laboral, quiere decir que eso afecta o influye significativamente en el desarrollo integral de la sociedad salvadoreña. En ese sentido, no es un tema que debemos de verlo de manera secundaria o terciaria, sino que debe de ocupar los primeros lugares en las metas y propósitos de todas las instituciones del Estado salvadoreño. Muy bien, Karina, una de las preguntas que surge es cuál va a ser el futuro de ese debate, porque hasta ahora vemos que la sesión plenaria de ayer, bueno, concluyó. ¿Esperarían ustedes que entre en la plenaria de la semana que viene y que se continúe esperando, digamos, que esta reforma se lleve adelante? Sí, efectivamente esperamos que este miércoles, que es la comisión de familia en la tarde, y por cierto les invito a que asistan para que estén pendientes del debate, esperamos que este miércoles haya dictamen
y que baje al pleno el día de la plenaria, que es jueves. Y por supuesto que también esperamos que el jueves haya una aprobación unánime en este tema, porque este es un tema que nos atañe a todos. Ha pasado invisible durante mucho tiempo y ha estado ahí. Y se ha visto tan normal e incluso hay gente que hasta estas alturas le opina que es culpa de las niñas estar en esa situación. Y eso debe de cambiar. Y un paso importante es el que vamos a dar. Si bien es cierto, hay una realidad muy grande que transformar, pero este es un paso fundamental y básico. Mire, somos el primer órgano de Estado. Tenemos la responsabilidad de legislar, tenemos que dar el ejemplo y tomar iniciativas que verdaderamente incidan y cambien la vida de las niñas en este caso. Nosotros tenemos la confianza porque ese día en la comisión se manifestó un poco más claro el grupo GANA y PCN también, la diputada Cristina López, dispuestos a votar en el momento. Entonces esperamos de que se pueda concretar y que las dudas que tiene el grupo parlamentario de ARENA y PDC pues queden superadas, porque hay una realidad que cambiar en las niñas y adolescentes en este país. No podemos continuar. Entre más nos tardamos, más casos siguen dándose. Hay una opinión que la compartimos en parte, que han dicho algunos colegas que esto no va a cambiar la realidad. Es cierto, hay muchas más cosas que hacer y se están haciendo muchas cosas, como por ejemplo, tengo entendido que el Ministerio de Salud está trabajando una estrategia nacional de prevención de embarazo en adolescentes, que tiene un vínculo muy estrecho con este tema de matrimonio y uniones infantiles. También hay una política nacional que tiene ya un poco más de 3 años sobre salud para adolescentes, y en el plan Salvador Educado hay una parte que tiene que ver con educación integral de la sexualidad, y ya se ha capacitado a cerca de 4.000 docentes en el tema de educación sexual a los niños. Pero hay más que hacer. Gobernación le ha dado la indicación a gobernadores que no casen, porque este es un tema que hay que tocar. ¿Quiénes pueden casar? Notarios, gobernadores, alcaldes. Gobernación ha dado una indicación de no casar menores de 18. Hay alcaldías como el Paisnal y Las Vueltas que también tienen dentro de su mandato no casar a menores, pero esto debería de ser en todas las alcaldías también como un ejercicio de una buena práctica, a pesar de la diferencia en la legislación. Muy bueno, hay muchos puntos que discutir. Nosotros como medio de comunicación vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra con este tema. Les queremos agradecer a Karina Sosa, diputada del FMLN, gracias por venir y acompañarnos y hablar de este tipo de situaciones. También gracias a Ana Marina Alvarenga, también diputada del partido FMLN. Les agradezco que nos hayan acompañado. Muchas gracias, a usted y a la audiencia. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente ese día viernes. Vamos con Célida Magaña, que tiene más información para ustedes. Gracias, Manuel, y a tus invitadas por la entrevista de esta mañana. En efecto, le damos seguimiento a esta protesta que se ha generado en Santa Tecla y que está generando dificultades en el tráfico vehicular. Nos enlazamos con Enrique López, que nos tiene más detalles. Adelante. Muy bien, compañeros, en estos momentos me encuentro exactamente en el redondel que conduce tanto para Santa Tecla como a la colonia Quetzaltepec. El tráfico se encuentra bastante pesado. He tratado de accesar a la zona donde se han registrado pues las protestas por los habitantes de este lugar debido a la instalación de una antena de telefonía, pero autoridades de tránsito de la Policía Nacional Civil pues no me han dejado accesar en estos momentos. Teniendo en cuenta que hay bastante tráfico en esta zona, la gente pues me ha indicado de que debo de parquear o estacionarme sobre la calzada, que es donde más tráfico vehicular hay, sobre todo porque aquí se ha hecho como un cuello de botella donde pues resulta bastante difícil accesar. Estoy ya en el lugar, pero como ustedes pueden ver, las autoridades pues no me han dejado accesar a este lugar. Gracias, Enrique. Ahí observamos en las imágenes, sigue complicado. Desde hace varios minutos teníamos reportes también ciudadanos de las personas que se ponían en contacto con nosotros y nos decían lo compleja que se ha vuelto la situación por el tráfico en los contornos de Santa Rosa y bueno, desde la Monseñor Romero, complicado sobre todo para las personas que se dirigen a la zona occidental del país.
Así es, desde ayer estaba la situación de la protesta por la colocación de esta antena. Desde ayer habían problemas para circular hacia la zona occidental y ese día pues ha continuado. Hay vecinos descontentos, son varias las colonias donde los residentes no están de acuerdo con este tema. Manuel, dos de las principales arterias que conducen, una al occidente y otra al oriente, están con problemas de tráfico. Sabemos por el tema de la peregrinación, una ruta que es ocupada muchísimo para desplazarse hasta el oriente de la República está con problemas. Esta que es para el occidente también está con problemas. Y me imagino que también esto seguramente tiene repercusiones en las zonas alternas o en las conocidas como vías alternas, que también ha de estar sobrecargado de vehículos queriendo buscar una salida a este problema. Como así decía Carlos, es mejor no salir ahorita. Como decía Carlos, el premio mayor para la persona que encuentre la ruta alterna. La famosa ruta alterna. Que le permite desplazarse, ¿no? Sí. Están colapsadas en este día viernes. Sí, esa momento parece ser la vieja infalta. ¿Cómo es? La vieja infalible o la que no falla. La vieja confiable. Confiable, la ruta alterna. Pero hoy no hay tal ruta alterna. Qué tremendo. Bueno, así el tráfico a esta hora de la mañana. Bien, bueno, eso con